Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria ordinaria de fecha 28 de septiembre, siendo las 8 de la tarde y estando en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Empezamos con el orden del día. Punto número 1, acta de la sesión anterior de fecha 27 de julio de 2023. Aprobación si procede. ¿Algún comentario o alguna intervención sobre el acta? Pues sin más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al segundo punto. Propuesta de acuerdo al Pleno sobre aprobación inicial del PAM sísmico. Aprobación si procede. Expediente 2057/2023. La Comisión Informativa de Territorio, en sesión ordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2023, adoptó a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente el siguiente dictamen. Proponer al Pleno aprobar inicialmente el Plan Territorial Municipal frente al riesgo sísmico, sometiendo el mismo a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante por el plazo de 20 días hábiles a contar del siguiente a la publicación. Segundo, tras el trámite de exposición pública, proceder a resolver en relación a las posibles alegaciones presentadas y aprobación del plan por el Ayuntamiento en pleno. Se podrá considerar aprobado definitivamente si durante el plazo de exposición pública no se presenta alegación alguna. Y tercero, remisión del plan sísmico para su homologación por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Valenciana. Se dictamina favorablemente por unanimidad de los miembros de la comisión. Vale, pues si hay alguna intervención. Sí, nosotros queremos hacer una alegación. Vale, pues tiene... Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Popular. Bueno, tiene la palabra Jesús. Sí, tengo la palabra al segundo portavoz. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, vale. En el plan de emergencias ante una catástrofe provocada por seísmo, se observa que los centros de coordinación en caso de emergencia serían el Ayuntamiento y el nuevo retén de la Policía Local. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento está situado en el casco antiguo de nuestro pueblo, rodeado de estructuras antiguas y frágiles a la hora de un seísmo. Y por otra parte, el nuevo retén de la Policía Local es un edificio que a fecha de hoy no ha finalizado la obra. Por tanto, es un edificio inexistente. ¿Por qué se ha elegido como centro de coordinación en caso de catástrofe sísmica el Ayuntamiento y el nuevo retén de la Policía? Pues si quieres te contesto yo. ¿Contesto yo, Mari Carmen? Perfecto. A ver, el que se haya elegido esa propuesta de los técnicos, pero es que además que sea centro de coordinación no quiere decir que sea centro de albergue en el problema, en el supuesto caso de que tuviéramos algún problema sísmico. De hecho, los sitios que proponen como albergues para personas pues son el pabellón preferiblemente y los centros escolares, que son centros que sí que tienen fácil entrada y salida y reunión de la gente. Se entiende también que el centro de coordinación para ese tipo de actuaciones pues debe ser o bien la sede del ayuntamiento o donde está la policía local y tenga sus recursos. Si pasara un problema sísmico, que también en el plan se establece que es muy poco común, dada la situación geográfica en la que nos encontramos nosotros, si fuera antes de tener el nuevo retén, tendríamos claro que es en el retén y en el ayuntamiento. Si, dada la situación, como el coordinador del plan sería yo, el director del plan, como alcalde o el alcalde que estuviera en su momento, pues podría tomar otra decisión, si así se requiriera necesario o si así no lo dijeran. Claro, porque a lo mejor es más factible, en vez de esos sitios, tener un centro de coordinación móvil, ya dado que si hay un terremoto, estamos en el centro del pueblo y las casas son antiguas, si tuviéramos un centro móvil o, por ejemplo, una carpa donde fuera ese centro de coordinación a las afueras del pueblo, no habría peligro, en este caso, del equipo de coordinación que haya, que sufriera ningún daño. Bueno, tiene todo el sentido, pero tiene el mismo sentido que el retén. No podemos garantizar que haya un centro móvil en este momento, entonces sí que de verdad no sería, no tendría el sentido de poner en un plan unos requisitos técnicos de los que no dispone el ayuntamiento. Si mañana hay un terremoto, que seguro que no, y tuviéramos que requerir de esos servicios, pues seguramente las administraciones superiores dotarían de esa equipación y se podría hacer ese centro de coordinación. Perfecto. Y una segunda pregunta. El plan de emergencia sobre los movimientos sísmicos requiere, como cualquier plan de emergencias, recursos principales como equipos sanitarios, psicológicos, vehículos de emergencias, equipos para, que son imprescindibles para esta actuación, un albergue para alojar afectados, recursos policiales. ¿Se ha contrastado este plan de emergencia con alguna entidad de este tipo para asegurarse de que esos recursos, en caso de esta catástrofe,
puedan ponerse en marcha en un tiempo correcto de actuación, dado la cantidad de recursos necesarios? A ver, el plan lo que funciona es para tener unas directrices si pasa, no para garantizar los recursos de si pasa, en este caso, la situación. Lo que nosotros tenemos que velar, porque tengamos el conocimiento necesario para saber cuáles son los recursos que tienes que solicitar a las administraciones en ese momento. Lo que te dice la ley, porque ahora los planes estos de este tipo son obligatorios y por eso la Consellería en los últimos años ha venido subvencionándolos para su redacción, lo que te dice la ley es que tienes que tener un plan sobre el que si pasa algo de esto, actúes. Es decir, oye, ¿qué es lo que se necesita para un municipio como Monforte? Pues se mira en el plan y se solicitaría, pero no te obliga o no te recomienda tampoco disponer de todos esos recursos que evidentemente no todos los ayuntamientos ni todas las administraciones tienen para cualquier catástrofe en cualquier punto, sino que contamos con unos recursos compartidos de las administraciones superiores. Entiendo que este año en este caso sería Consellería o bien también la Diputación de Alicante a través de los bomberos de Alicante. Entonces, lo importante es tener reflejado qué sería lo que se necesita y, sobre todo, de qué recursos dispone el ayuntamiento que sí que tiene y cómo se utilizarían, por ejemplo, los centros educativos, cómo puede ser el pabellón, habla de las plazas de gente que cabría, si tiene opción para ser comedor o no. Ahí es donde se redacta bastante bien y cuál sería el comité coordinador del ayuntamiento. Claro, yo creo que no estaría de más, no porque nos obligue la ley, sino por anticiparnos un poco a que hubiese alguna catástrofe, que ojalá no la haya, pues tener una pequeña idea, ¿no?, de dónde podríamos localizar esos recursos. Por ejemplo, si se habla con una entidad con la que se trabaja sanitariamente, por ejemplo, en este caso creo que está Día por aquí trabajando con nosotros, pues, esos recursos, hablar con ellos y decirle, oye, en caso de que esto pase, ¿qué recursos tenéis? ¿Vosotros podríais entrar en este plan? ¿Sois capaces de montar un albergue? No estaría... Te digo yo que se lo pediríamos así ya de cabeza. Vale. Consellería, bomberos y Cruz Roja, que son los que tienen la obligación legal, por ejemplo, y la relación con el ayuntamiento para hacer eso. Pero no nos podemos poner en el caso de dotarnos de esos recursos o de tenerlos previstos ya, porque tendríamos que prever esos, el de incendios, el de cualquier tipo de desgracia que pudiera ser. Lo importante es que tengamos los planes de actuación. Vale, por mi parte ya está. Pues si ningún otro grupo quiere intervenir, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al tercer punto, nombramiento de representantes del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid en distintos organismos. Aprobación si procede, expediente 1501/2023. La Comisión Informativa de Recursos y Especial de Cuentas, en sesión ordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2023, adoptó a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente el siguiente dictamen. Se propone designar como representantes de los consejos escolares a María del Carmen Ramírez Terol. Designar como representantes en el Consorcio Provincial para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamiento de Alicante, como titular a don Juan José Hernández Rico y como suplente doña María del Carmen Ramírez Terol. Tercero, se designa como representantes en el área de salud número 18, como titular a don Juan José Hernández Rico, como suplente a don Marcos Alberto Agulló Gras. Cuarto, se designa como representantes en el consorcio para la gestión de los residuos sólidos urbanos, Baix Vinalopó, como titular a don Juan José Hernández Rico, suplente a don Marcos Alberto Agulló Gras. Se designa como representante en el consorcio intermunicipal Pacto Territorial por el Empleo del Valle de Vinalopó, como titular, don Juan José Hernández Rico, suplente, don José Joaquín Salas Serrano. Se designa representantes en la Comunidad de Usuarios Vertidos de Ledar Novelda Monforte de Cid, como titular, don Juan José Hernández Rico, y como otro titular, don Marcos Alberto Agulló Gras. Se designa representantes del Consejo Territorial de Participación, tres titulares, doña María del Carmen Ramírez Terol, doña Josefa Terol Miralles y don José Joaquín Salas Serrano. Se dictamina favorablemente por unanimidad de los miembros de la Comisión. No sé si algún grupo quiere intervenir. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al cuarto punto del orden del día. Aprobación de la cuenta general 2022, expediente 871/2023. La cuenta general ha sido informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el 28 de abril de 2023,
y ha permanecido expuesta al público por término de 15 días, durante los cuales los interesados han podido presentar reclamaciones, reparos u observaciones, no habiéndose presentado reclamación alguna, tal y como se acredita en el certificado expedido por la Secretaría de 18 de septiembre de 2023. Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2022, cuyas magnitudes fundamentales se detallan en la propuesta. Remanentes de tesorería para gastos generales en el 2022 de 4.300.274,56. Segundo, rendir esta cuenta general 2022 al Tribunal de Cuentas, conforme al previsto en el 212 del texto refundido de las reguladoras de las haciendas locales. Publicar el presente acuerdo en el portal de transparencia municipal. ¿Alguna intervención de algún grupo? Sí, mi grupo votaremos que no, porque desconocemos las cuentas del 2022 y la información que se nos ha enviado ha sido de una premura tan escasa que evidentemente no nos ha dado tiempo a poder consultarla con el suficiente detalle como para poder aprobar algo que desconocemos, ¿no? Esa es la razón por la cual votaremos que no a la cuenta general, ¿no? Vale. Yo, por contestar en cuanto al tiempo que tiene la documentación cada uno de los grupos políticos, se tiene desde que se convoca la comisión informativa. En este caso lo tenéis desde que se convoca el Pleno, porque el Partido Popular, o al menos el grupo municipal anterior, lo tiene desde antes del 8 de abril de 2023, que se le entregó. De hecho, ya ellos se abstuvieron en la Comisión de Recursos Especial de Cuentas del 8 de abril de 2023, sí. Y por lo tanto desde 4 días antes de esa fecha lo tienen disponible. No sé si no han hecho entrega de esa documentación, o eso ya es cosa de cada uno, pero quiero decir, siempre se entrega para convocar la comisión. En este caso se ha entregado para convocar el Pleno, porque ya había sido dictaminado por comisión. Lo fue la legislatura pasada. Nos habría gustado que se hubiera aprobado la legislatura pasada y así no venir con una cuenta anterior aquí, pero pues no dio tiempo y ha caído en este pleno. El hacer yo esta aclaración no es porque evidentemente dude de la buena administración o de la buena, digamos, ejecución de estas cuentas por parte de la interventora, sino simplemente porque, como desconocemos el tema, pues evidentemente votamos que no, Pues sin más, pasamos a la votación. Votos en contra, 4. Abstenciones, 2. Y votos a favor, 6. Por lo tanto, se aprueba. Pasamos al quinto punto del orden del día, asuntos urgentes. En los asuntos urgentes hay, como se ha comunicado desde Secretaría esta mañana a los portavoces, hay dos asuntos urgentes, ¿vale? Vamos a votar primero la urgencia del asunto y luego votamos ya dirimimos la cuestión, el asunto, ¿vale? En primer punto sería la adenda al contrato programa 2021-2024. Vamos a votar la urgencia de la inclusión de este punto en el orden del día. ¿Votos a favor de la urgencia? Explicamos la urgencia, explicamos los motivos de la urgencia. Vale. Bueno, aquí hay un escrito, sí, hay un informe suscrito por la concejala y la trabajadora social para su inclusión por urgencia en el orden del día del Pleno. Se trata de una adenda cuyo expediente en el momento de la convocatoria del Pleno no estaba finalizado y debe aprobarse antes del 30 de septiembre, por lo que es un asunto que no puede esperarse al Pleno Ordinario siguiente. Es que el asunto hay que presentarlo en la Generalitat para que aprueben el contrato programa antes de que acabe este mes. Ya, entonces, ya. Y no se terminó el expediente hasta esta mañana. Ajá. Y por eso la urgencia. Pero se sabía el plazo este, ¿no? Supongo, ¿no? Se sabía el plazo del 30 de septiembre, ¿no? Que finalizaba, ¿no? ¿Y por qué no se realizó esto antes, esta adenda? Bueno, eso supongo que será organización de las distintas áreas. Claro, se ocurre algo parecido a lo que comentábamos con la cuenta general, ¿no? De que efectivamente aquí hay una información muy interesante, referida a un tema muy interesante, y evidentemente no hemos tenido tiempo es evidente que no hay tiempo a estudiarlo porque nosotros, el resto de concejales, al margen de la concejala del área, tampoco lo teníamos hasta hoy al mediodía. A nosotros se nos ha avisado igual que al resto de portavoces de la oposición. Sí, por lo tanto también votaremos en contra precisamente por la misma razón. Lo que hacemos primero es votar la urgencia, ¿vale? Y luego votamos el punto. Ah, bien, de acuerdo. Primero lo incluimos, porque si no votamos la urgencia no podemos debatirlo en pleno, ¿vale? Uh-huh. Entonces votamos la urgencia ahora, votos a favor de la urgencia, ¿vale? Entra el punto al pleno y ahora es cuando debatimos el punto, ¿vale? Perdón. Bueno, pues leo la propuesta íntegra y así.
Primero, el 19 de octubre de 2021 fue suscrito el contrato programa 2021-2024 para la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales. La cláusula undécima del citado contrato programa establece el plazo de su vigencia y su eficacia. La misma cláusula señala que el contrato programa podrá ser modificado o actualizado por acuerdo de las partes mediante la incorporación de las adendas. La actualización o modificación del contrato programa a través de las adendas podrá iniciarse a instancia de cualquiera de las partes cuando el objetivo sea la ampliación de nuevos servicios o prestaciones a los acordados en el ejercicio 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 38/2020, 20 de marzo del Consejo de Coordinación y Financiación de la Atención Primaria de Servicios Sociales. Que los incrementos incluidos en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2023 permiten implementar a partir de este ejercicio las acciones de mejora que se prevén en los acuerdos de 2021, por lo que se estima conveniente suscribir acuerdo de adenda para el periodo 2023-2024 del contrato programa para la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales, así como establecer los objetivos, las actuaciones, los indicadores, los mecanismos de evaluación y la financiación de los mismos, de forma que permitan una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de dichos servicios y programas. Que la adenda que se pretende firmar crea el programa de itinerarios de inclusión social, que consisten en diseñar, implantar y ejecutar unas actuaciones de intervención social acompañadas de la prestación económica básica, dirigidas a mejorar la situación social de las personas en situación de riesgo y o exclusión social y laboral. Además, garantiza un modelo de unificado de intervención metodológica a través de los itinerarios de inclusión social basado en el derecho de recibir una prestación profesional. Que el equipo profesional de las unidades de itinerarios de inclusión social está formado por un técnico de perfil social y dos técnicos de integración social. Las figuras profesionales que habría que contratar serían un educador social y dos técnicos de integración social. Segundo, consta en el expediente informe de Secretaría sobre la adenda del contrato programa para la colaboración y coordinación financiera en materia de servicios sociales para los ejercicios 2023-2024. Tercero, consta en el expediente informe de personal indicando las retribuciones de las plazas indicadas para el periodo del contrato programa 2023-2024. Cuatro, en fecha 27 de septiembre de 2023 ha sido emitido por la trabajadora social adscrita al Departamento de Servicios Sociales en el que se concluye que la firma del adenda contrato programa no conlleva nuevos compromisos financieros para el Ayuntamiento, no resultando preciso informe de intervención. En cuanto al órgano competente para la aprobación del contrato programa es el Ayuntamiento en pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta legal en virtud del artículo 47.2H de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la medida que conlleva compromisos de relevancia presupuestaria y cumplir con el ratio de personal mínimo establecido en la Ley 3/2019, suponiendo una disposición o condicionamiento del ejercicio de las competencias. En su virtud se eleva al Pleno a la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, dar conformidad a la adenda del contrato programa suscrito entre la vicepresidenta y la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas y la entidad local Ayuntamiento de Monforte de Cid para la colaboración y coordinación financiera en materia de servicios sociales para los ejercicios 2023-2024, cuyo texto figura como anexo al presente acuerdo. Autorizar, segundo, autorizar al señor alcalde a suscribir la citada adenda al contrato programa y tercero, ayuntamiento a adoptar los compromisos para la consignación en los sucesivos presupuestos de los créditos necesarios y suficientes que en su caso se deriven del presente contrato programa. Pues puesto que ha entrado por urgencia esta mañana este punto al pleno, lo que vamos a hacer es que la concejala de Bienestar Social nos explique a todos en qué consiste este punto y así todos lo podamos entender. Tiene la palabra Maribel de las Nieves. Buenas noches y bueno, paso a explicar el punto de urgencia. Un poquito en resumen de todo lo que ha contado la vicesecretaria del informe que nos acaba de leer, es que vamos a incluir tres nuevas personas, ¿vale?, que van a entrar a trabajar en el centro social, en servicios sociales, que ya tenemos preparados sus puestos y tal, y van a dedicarse a estar encima de la gente que está cobrando la renta valenciana de inclusión y van a seguir con ellos un itinerario de, para que nos entendamos, van a tener un apoyo y van a encararlos y para poder reinsentarse laboralmente, que no, o sea, como que adquieran unos compromisos, ¿vale? Lo voy a explicar un poco para que lo tengamos todos. Como que tengan unos compromisos para poder cobrar esa renta valenciana de inclusión y bueno, puedan desarrollar su vida y alcanzar un mejor nivel.
tanto en la sociedad como económicamente, como con los niños. Con esto interviene tanto en educación, con el absentismo, como con que tengan el compromiso de reinsertarse laboralmente. Entonces, estas personas van a estar haciendo seguimiento de estos tres perfiles que van a entrar, van a estar encima de toda la gente que está en el municipio cobrando esta prestación. Y bueno, creo que se entiende perfectamente. Si alguno tiene alguna pregunta o quiere intervenir. Es un poco, nace de la demanda, por lo que ahora leyéndolo, de la demanda histórica que tenemos los ayuntamientos de todos los colores, que era que si se aprueban rentas valencianas, ingresos mínimos vitales, si se van aprobando cosas que tramitan los ayuntamientos, si no se nos dota de personal, al final los servicios sociales, como cualquier otra área, no dan abasto. Entonces no puedes hacer un seguimiento de esas ayudas que se dan. Por ejemplo, ayudas o lo que sea, pero la cuestión es, si se nos carga de más trabajo, que de hecho es una de las reivindicaciones que el otro día también hablábamos en la Federación Española de Municipios y Provincias, es que cuando se aprueben cosas que los ayuntamientos tengamos que tramitar, pues ya sea por consellería o ya sea por el Gobierno de España, pues que se nos dote del personal para poder tramitarlas, porque Exacto. Aquí el personal ya va bastante hasta arriba con los expedientes que de normal gestiona un ayuntamiento, una entidad local, como para que decaiga. Y además, es por bolsa. Van por bolsa ya, como cualquier otro perfil que tenemos que ¿Esta persona está aquí Sí, estaban aquí. Uno es perfil social, que será un educador social, y luego dos técnicos de integración social. Esos se crearán en la plantilla. Una vez que se llega al acuerdo, nosotros creamos en la plantilla municipal esos tres puestos y se incluye tanto como gasto como con ingreso con esta subvención, que lo que hace es ampliarla. Se cubre completamente por consellería, pero sí que entran como personal propio de la administración. Y entonces entrarían o bien por una bolsa que ya estuviera creada de un proceso selectivo o bien con un nuevo proceso selectivo. Máximo 3 años como interino y luego ya pasarían a ser funcionarios de carrera. Eso es un examen. Eso es un examen. O ya está constituido, que creo que el ayuntamiento. Tenemos bolsa. De educador social, si tenemos bolsa. Es a nivel de ayuntamiento, porque es personal propio. Otra cosa es que el ayuntamiento pueda llegar a acuerdos puntuales, como estamos llegando con otros o incluso con diputación, para acceder a sus bolsas y compartir personal, pero siempre de un puesto de trabajo en concreto. Más que nada porque requiere mucho dinero y mucho trabajo elaborar bolsas y hacer procesos selectivos. Tribunales, recursos de instalaciones y demás. Me acaba de comunicar la secretaria. Lo he leído. Porque lo ha leído, que necesitamos 7 votos para poder sacar adelante esta propuesta. Si no tenemos los 7 votos favorables, que nosotros no los tenemos porque hoy somos 6. No se puede dar este servicio. Decaerá, convocaremos un pleno extraordinario pues para mañana, para poder aprobarlo, aunque fuera mañana por la mañana o mañana por la tarde, uno de urgencia. Lo digo, no sé si mañana tendremos a Pascual, estaremos en la misma situación, si no, pues os llamaré antes y veremos qué podemos hablar. Entiendo que no lo digo por cambiar el sentido del voto de cada uno de los grupos, pero sí por comunicarlo, porque yo no lo sabía, me lo acaba de comunicar la secretaria y es por saberlo. No valdría, por ejemplo, con seis a favor y 6 abstenciones. Vale. Y puesto a esto, pues, sí, claro. Claro. No, es que yo digo, es que si lo dejamos caer y mañana convocamos un extraordinario, prefiero decirlo y si queréis en un momento hablar entre vosotros. Vale. Pues hacemos un receso, paramos el pleno, lo debatimos y volvemos, ¿os parece? Vale, pues tras el receso pasamos al turno de preguntas sobre o de intervenciones sobre el punto y hablamos. ¿Tiene la palabra el Grupo Municipal de Vox? Nada, queríamos saber cuántas personas hay en inclusión. En riesgo de inclusión, pues tendríamos que sacar unas estadísticas. Yo creo que las compañeras en servicios sociales trabajan con esas estadísticas. Yo, como os he dicho en el receso que estábamos ahí hablando, si queréis lo que podemos hacer es una comisión de bienestar social, no sé si se podrá hacer oficial, si no la hacemos oficiosa, y pues hacemos una reunión con la coordinadora de servicios sociales y que nos dé pues toda esa información. Una pregunta, yo en el caso de que, por ejemplo, para la votación fuera empate y tuviéramos que hacer un pleno extraordinario mañana, para que lo tuviéramos claro, un poco más claro, podría venir, por ejemplo, la asesora y que sí, la trabajadora social, sí.
que nos informara, por ejemplo, de cuántas personas en el pueblo están en inclusión, cuántas piden, cuántas son oficiales, por lo menos saber un poco. Yo lo que digo, al final, el ayuntamiento y servicios sociales están en la obligación de tramitar tantas como los vecinos vengan y pidan. Es decir, tú tienes que estar preparado para tramitar 9.000, ¿no? Sí, sí. 8.600, no van a venir todo el mundo, ¿no? Pero que la denieguen no quiere decir que el ayuntamiento no tenga la obligación de tramitar. Por supuesto, de tramitarlas. Yo lo que quiero, mira, pues nos han pedido 7.000 y hay aceptadas 200. Nosotros sabemos que tenemos mucha falta. Menos que sepamos un poco cómo está el movimiento. Sí, nosotros sabemos que tenemos mucha falta de personal en ese aspecto, porque son expedientes que nunca se han hecho, que desde 2021 y más, agravados con la crisis del COVID, se han ido haciendo desde el ayuntamiento, y las citas, por ejemplo, se están dilatando semanas porque no da tiempo, porque cuando una persona viene con un caso de estos, la tienes que atender con tiempo, le tienes que pedir mucha documentación e información, y evidentemente pues es costoso, y sobre todo en cuanto a tiempo y a personal. Incluso si pudiéramos saber cuántas personas lo solicitan, cuántas, claro, personas tienen ya la inclusión, y si os parece de bien, nacionalidad, de dónde son también. Si os parece bien, la concejala de servicios sociales se queda con esa tarea de hacer una reunión informativa y lo podemos ver, pero tanto de este asunto como de cualquier otro que me podéis, vale, llamar y que nos podamos informar. ¿Vale? Pues el Grupo Municipal Popular. Sí. Nosotros consideramos que los servicios sociales es una faceta importantísima dentro del bienestar de la ciudadanía, ¿no? En una sociedad desarrollada como consideramos que es la nuestra, ¿no? El poner en principio alguna objeción a aprobar de una forma directa esta propuesta es por lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? De que es algo muy, muy importante, y evidentemente tanto en el desarrollo de esta adenda podemos considerar que incluso podía ser deficitaria, ¿no? Que nosotros pudiésemos aportar todavía mucho más en ese sentido. Por tanto, era interesante que la conociésemos en profundidad. Como esto es imposible y tenemos que votarla, y consideramos nuestro grupo de que, como decía antes, los servicios sociales es algo muy, muy importante, pues entonces vamos a votar que sí. Pero lo que queríamos hacer es una serie, digamos, de objeciones, o por lo menos de aclaraciones al respecto, porque se nos ha hablado de que se va a contratar a un personal, lo cual evidentemente es algo muy interesante desde el punto de vista de crear puestos de trabajo. Pero claro, evidentemente es interesante que esta contratación de personal sea muy objetiva y por tanto esté sujeta a una valoración, pues es objetiva. Entonces, en ese sentido, nos planteamos de si el acceso a esa bolsa, que como parece ser es un examen, si ese examen está, digamos, controlado por algún, claro, tipo de tribunal ajeno, evidentemente, a la corporación. Sí. Es funcionario. Todos son funcionarios, ¿eh? De esta casa y de otras, pero nunca hay un político en las contrataciones bien, de personal. Muy bien, perfectamente. Eso no lo desconocíamos. Por otra parte, si se exige algún tipo de titulación para acceder a esas plazas. De hecho, la titulación está en la clasificación del puesto. O lo puede explicar, de hecho, la secretaria es quien lleva recursos humanos en el ayuntamiento y es la que desarrolla los expedientes de contratación. La educadora social está previsto que sea un grupo A2, que significa un grado. Uh-huh. Y mínimo un grado. Y los técnicos de integración social son un C1, que son equivalente a la titulación de bachiller, o equivalente. Sí. Esa es la titulación que se exige. De hecho, esta gente no va a entrar de aquí a mañana. Si hay que hacer un proceso selectivo, se dilata mucho en el tiempo, porque sabemos los plazos que hay. Claro. Y si hay que requerir de otras administraciones que también tengan esas bases, las bases están muy estipuladas. De hecho, tienen que pasar por mesas de negociaciones. Ahora los procesos de selección de personal están muy, 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 muy bien reglados. Y yo sí que os puedo garantizar, porque es lo mismo que exigimos nosotros, es que sí que allí no meta la mano nadie hablando en plata, ¿vale? Uh-huh. Pero que sí que es verdad, claro, que los mismos políticos no nos enteramos de nada. Eso se queda en la presidencia, se constituye un tribunal con su presidencia y demás, y va funcionando por sí solo. Lo que hacemos nosotros es meter prisa para que sea la cosa más rápida posible. Y por otra parte, atendiendo un poco a una demanda digamos pública que muchos vecinos, ¿no? Y siguiendo un poco las directrices que están adoptando otros municipios cercanos al nuestro, ¿existe algún tipo de control en cuanto a qué personas reciben subvenciones o servicios sociales que realmente vivan aquí o que no vivan aquí? Es decir, ¿hay algún control al respecto? Sí, porque sí, en algunos municipios se ha tomado la decisión de llevar algún tipo de control en ese sentido. Evidentemente, aquellos que, bueno, pues en una ocasión se les concedía una ayuda social y ya han dejado de vivir en el pueblo, pero, en fin, siguen empadronados, o, en fin, o siguen teniendo, digamos, los criterios suficientes para que se les ceda,
pues si existe ese tipo de control. Sí, sí, de hecho, lo primero que se pide siempre en un trámite de servicios sociales es el certificado de empadronamiento. Sí. ¿Vale? Y luego, sí que es verdad que para hacer el seguimiento de a la persona que le has concedido la ayuda, necesitas personal, que ahí es donde estamos en este momento. Entonces, esa es una de las intenciones, como bien ha explicado Maribel, la concejala, es hacer el seguimiento a esa gente, que no sea, oiga, usted tiene un problema de inclusión, se le da una ayuda, y aquí usted cobra una ayuda, nosotros seguimos con nuestra vida normal. No, la cuestión es que esa ayuda es una herramienta para que la persona se incluya a la sociedad y se engancha a la sociedad, por así decirlo, lo más rápido posible, pero para eso hay que hacer un seguimiento. ¿Y se hace seguimiento? Claro, se hace seguimiento, que se puede. Ahora lo que queremos es con estas personas hacer mucho más. De hecho, se dice, se explica en la propuesta que esas personas son justo para eso, para hacer ese seguimiento. No sé si hay alguna duda más. Y por último, ¿esta subvención que concede la Consellería es puntual para un año o esto es...? No, lo que hay es un contrato programa. Ahora los servicios sociales funcionan, yo me lo he aprendido de escuchar a Maribel explicarlo en los plenos de la legislatura anterior. Los servicios sociales se ha estipulado, en la última legislatura se estipuló por Consellería que funcionen como los centros de salud. Hay un personal mínimo, está arreglado, viene subvencionado. Lo que pasa es que es personal municipal, pero te lo financian prácticamente, creo que a día de hoy se está financiando prácticamente casi todo el personal de servicios sociales a través del contrato programa. Lo que te dice el contrato programa es, entre 2021 y 2024 tienes tanto personal y tienes que realizar estos trámites. Dejó abierto en el 2021 hacer estas adendas para si en un momento dado ellos se dotaban de mayor presupuesto, que es lo que ha hecho la Generalitat de este año, pues aumentar las dotaciones a los ayuntamientos y que podamos contratar más personal. Es decir, que esto viene de un programa 2021-2024 que esperemos que al año que viene, pues con la nueva Consellería también se decida renovar, porque esto lo que hace es que todos estemos muy reglados y que en ningún pueblo, gobierne quien gobierne, o porque tenga más recursos o menos recursos el ayuntamiento, pues estén más debilitados o más fuertes los servicios sociales. Funcionaría igual que en los centros de salud, porque todo viene muy reglado por Consellería, simplemente que el personal es municipal. Pero funciona prácticamente de manera muy autónoma, siempre con la concejala del área de la mano, pero funciona de manera muy autónoma y todas las directrices vienen desde Valencia. Vale, bien. Entonces, pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Unanimidad. Antes de seguir, gracias, porque creo que era un tema importante, muy importante. Creo que es un buen gesto. Pasamos al siguiente punto, que si tengo el orden del día por aquí, es el segundo punto de asuntos urgentes, que es el nombramiento de la jueza de paz, va a ser, porque solo hay una candidata. Sí, vamos a votar la urgencia, pero aquí sí que os la explico yo, ¿vale? Esta urgencia es súper, es muy taxativa. Ayer se acabó el plazo de presentar solicitudes, solo había una solicitud y como hay que entregar esa documentación antes del 29 de octubre, en lugar de convocar un pleno extraordinario, que aunque se pudiera convocar con tiempo, supondría un gasto al ayuntamiento, y de momento solo está ese punto, que es el nombramiento de jueza de paz, y ni siquiera tenemos que dirimir, porque solo hay una candidata, pues hemos decidido esta mañana traerlo y ahorrarnos pues ese nuevo pleno, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Vale? Entra el punto y lo explica la secretaria. Bueno, pues en fecha 9 de junio de 2023 tuvo entrada en este ayuntamiento escrito de presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en que se comunica que ante el próximo cese del juez de paz titular y sustituto de este municipio se va a proceder por el pleno de la corporación a la elección de juez de paz. Debe procederse a la elección de un nuevo juez de paz. Se propone designar, bueno, tras el 26 de septiembre de 2023, finaliza el plazo de presentación de solicitudes, habiéndose presentado una única, correspondiente a doña María de las Nieves Ruiz Martínez. En fecha 28 de septiembre se emite informe secretaría en relación a la legislación aplicable y procedimiento a seguir. Y en virtud de lo expuesto, se propone lo siguiente. Designada doña María de las Nieves Ruiz Martínez, quien dispone de título de licenciada en Derecho, de profesión y nombrarla como juez de paz titular. Da traslado el presente acuerdo de juez de paz al juzgado de primera instancia instrucción de Novelda, que lo llevará a la sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tal y como señala el artículo 101.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 7 del Reglamento de los Jueces de Paz. Pues no sé si hay alguna intervención sobre este tema y si no, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor?
Pues se aprueba por unanimidad. Con este punto acabamos con la parte resolutiva del orden del día y empezamos la parte informativa y de control de los órganos de gobierno. Punto número 6, dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía del número 869 al 1152 del año 2023. Se da cuenta. Número 7, dación de cuenta de resoluciones judiciales. Pues se da cuenta de la interposición del recurso contencioso administrativo procedimiento abreviado, el decreto de admisión de 12 de septiembre de 2023, interpuesto por Teneda Nueva Sociedad Limitada. Y la sentencia número 192-2023, que desestima el recurso interpuesto en el recurso contencioso administrativo 380-2017 ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Alicante. Vale, pues se da cuenta. Pasamos al número 8, dar cuenta al Pleno de los informes de control financiero planificables, expediente 77-2023, se da cuenta. Punto número 9, dar cuenta al Pleno del Plan Individual del Control Financiero Permanente y sus modificaciones, expediente 1956-2022, se da cuenta. Número 10, dación de cuenta del Plan Anual de Control Financiero para el año 2023 del Ayuntamiento de Monforte del Cid, expediente 1792-2022, y se da cuenta. Y pasamos ahora al punto número 11, ruegos y preguntas. Tiene el turno de intervención. Como no había preguntas, no quedaron preguntas por responder en el pleno anterior. Hubo una serie de ruegos que cada uno de los concejales tomamos nota. Pasamos a y tampoco hay preguntas por escrito. Pasamos ahora al turno de preguntas oral, que lo haremos como hicimos ya el último pleno. Vais diciendo si es un ruego o una pregunta al portavoz del grupo, lo vamos tomando nota y en el siguiente pleno se contesta. Si es algo que urge mucho y se requiere que se conteste por escrito y los servicios de cada área pueden contestar por escrito antes, no habría problema. ¿Vale? Entonces, tiene la palabra la portavoz del grupo municipal de Vox. Vale, pues en principio era que en el último pleno, como estuvimos diciendo, hicimos la pregunta del tema de las subvenciones que se han dejado perder. Entonces, volvemos a repetir lo mismo, ahora sí que traemos cuáles son. Hubo una subvención de más de 2.300.000 euros que se distribuyen en las siguientes: subvenciones al ayuntamiento para realización de ferias y eventos comerciales, subvenciones al ayuntamiento para modernización de mercado municipal, subvenciones al ayuntamiento en materia de promoción económica, subvenciones al ayuntamiento para fomento de la agricultura y sostenimiento del medio rural, subvenciones a ayuntamiento para fomento de la agricultura y sostenimiento del medio rural, subvenciones a ayuntamiento para huertos urbanos y subvenciones a ayuntamientos para proyectos de huertos. Vale. Estas subvenciones sí que algunos de nuestros pueblos de alrededor se han beneficiado de ellas, ya la tienen incluso aprobada por la Diputación. Nosotros al igual hemos dejado perder una de 5 millones de euros en subvenciones que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte convocó el 30 de marzo de 2023 para los municipios de la Comunidad Valenciana para la realización de actividades extraescolares, complementarias, culturales y deportivas dirigidas a la población escolar de entre 3 y 18 años. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué este tipo de subvenciones no se ha solicitado o se ha dejado perder? ¿Vale? Esa es una de nuestras preguntas. Bueno, luego estábamos hablando del tema de las 24 horas, que, bueno, las 24 horas en Monforte siempre ha sido un referente. Entonces, nosotros pensamos, por también lo que nos han estado diciendo, al ser tan importantes, al ser el 40 aniversario, tenía que haberse dado más bombo, ¿no? Hacer más publicidad, incluso el restaurante, darle prioridad para que estuviera abierto de alguna manera, que la gente pudiera venir, cenar, que hubiera más ambiente. Y así los vecinos incluso de Monforte o de los pueblos de alrededor, venir y hacer la fiesta. Yo recuerdo antiguamente que venía gente de muchísimos pueblos de alrededor. Entonces, también nos han dicho que hubo un poco de mala organización en el tema de los equipos, que se tuvieron que enfrentar en más de una ocasión dos mismos equipos. Entonces, eso también nos lo han trasladado y veníamos a decir qué es lo que ha pasado con el tema de organización y si el restaurante podría llevarse a cabo que se abriera. Vamos, para darle un poco más de vida también a Monforte y a su ocio. Luego, hablando del tema de fútbol,
pues vamos también al fútbol, al campo de fútbol, que muchos padres hemos tenido quejas porque el mantenimiento del campo de fútbol, incluso del césped o de la caldera, que dice que lleva más de un año estropeada, que no pueden usar las duchas, y eso sería prioritario ahora mismo, rogar que se arregle la caldera porque viene el invierno y es necesario que esos chavales se estén duchando con agua caliente, claro. Vale, aquí tenemos fotos que nos han mandado vecinos, por ejemplo, que han tenido que arreglar ellos su acera, ¿vale? Que sí que está claro que es suya, la tienen que arreglar ellos y tal, pero estos vecinos en cuestión se quejan porque dice que, claro, es una acera por donde tienen que entrar los coches, entonces esa cimentación no está, a lo mejor, adecuada para entrar los coches diariamente, y entonces eso se ha ido hundiendo. Que eso a la larga va a volver a pasar, porque están entrando continuamente coches, ¿no? Entonces, a lo mejor ese tema lo tendría que hacer el ayuntamiento, arreglarlo, aunque él tenga que arreglar el suelo, que ya lo ha hecho, pero que cree que en un futuro pues puede volver a pasar. Entonces, a ver si se pudiera arreglar ese tipo de cosas. Bueno, y luego aquí es ejemplos, porque tanto en Monforte como en este caso son de la avenida de Alicante Norito, ¿no? Pero bueno, lo tenemos en Monforte, en muchos sitios, ¿no? Pues que hay problemas en las aceras o por los árboles o por lo que sea, están rotos, eso es un peligro a la hora de la gente andar, porque ten en cuenta que meten un pie ahí y también es marrón para el ayuntamiento, porque pueden buscar cosquillas en todo el sentido. Está por todos los sitios, agrietadas las calles, entonces eso, tendríamos que tener un poquito más cuidado Monforte en ese sentido, ¿vale? Bueno, y luego eso, que yo por motivos de trabajo el sábado pasado no pude ir a la ópera que hubo de la Venta Fox, pero me han dicho que la escena, o sea, la puesta en escena, la actuación y todo, que estuvo genial, pero claro, muchas quejas por el tema de la lengua, ¿no? Porque al ser en valenciano, pues mucha gente no se entera. Está claro que, como es la Cenicienta, sabemos más o menos de qué va el rollo, pero a lo mejor no se entiende, no están escuchando, no saben lo que están diciendo. Entonces, ese es un fallo en un pueblo castellano parlante, que se haga una actuación de este tipo en valenciano. Sí que estamos a favor de que se hagan actos, de que todo, vamos, la cultura y el ocio es imprescindible aquí, ¿vale? Pero en ese sentido, pues creemos que no, en valenciano a lo mejor no es lo más idóneo. Vale, luego en el tema de los bonos, el bono cesta, la Asociación de Comerciantes no está inscrita en el censo FACPIME ni en el de CONFECOMER, y es una pena porque si estuvieran los monfortinos podrían haber gastado los 90 euros que le dan del bono cesta a lo mejor en los comercios de aquí de Monforte, dentro del municipio, no tiene que ir a gastarlos a lo mejor a los grandes almacenes, ¿no? Al pequeño comercio. Vale. Luego, no sé si fue ayer, creo que salió la... Dime. La última pregunta te la voy a consultar porque no he entendido muy bien cuál es el bono al que se tienen que adherir. Yo sí lo sé. Y sí lo tenemos. Ah, vale. ¿Sí? El servicio se da, ¿no? Y los comercios están... No, no, sí, que terminas el turno, vale, pero es que yo a mí no me había quedado claro. Pero vale, luego le doy paso a los concejales, pues si alguna te la quieren contestar ya y así se queda. Bueno, creo que fue ayer en el periódico Información salió la noticia de que en la Comunidad Valenciana se va a decretar la suspensión del plurilingüismo, no me salía, en las zonas castellanoparlantes, y dejará de ser obligatoria el 25% que se hace en los colegios, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que en el próximo curso Monforte estará dentro de los 143 municipios que forman parte de esto y no se dará el valenciano en ninguna asignatura, nada más que la lengua valenciana en sí. Esa es nuestra pregunta, se supone que sí. Y por último queríamos decir que el día 12 de octubre es la Virgen del Pilar, el día de la Hispanidad, y estaría ideal que en el ayuntamiento estuviera la bandera de la Hispanidad o de los países hispánicos representando a los españoles. Como ruego, vamos. Vale. Pues voy a pasar a contestar un par de ellas que sí que se pueden contestar, vale. Ya, y luego si algún concejal
¿vale? Quieren contestar, pues voy dando paso a cada uno. La primera, la del valenciano, si se me olvida alguna, hay varios ruegos ahí de arreglar aceras y tal, que lo entendemos y lo mejor es que la gente los haga llegar al ayuntamiento. Se pueden poner en contacto con urbanismo, está el registro de entrada. Nosotros vamos haciendo plan, eso va a ser un plan de varios años, de cambio de aceras y ir mejorando, porque con el presupuesto municipal que tenemos no podemos cambiar todas las aceras que están en mal estado. El problema que tenemos también de los alcorques, como bien decías, es que los árboles levantan. Entonces, hay aceras que sí o sí se van a tener que ir renovando con una periodicidad. Otra de las alternativas sería lo que se hizo en la parte de detrás del... del IES Las Norias, en la legislatura pasada, que fue la de cambiar el arbolado por un arbolado más idóneo que no levante las aceras tan repetidamente. ¿Con esos árboles que se hacen, por curiosidad? ¿Con los que se quitan? Con los árboles que se quitan se talan. Porque cuando una vez los tienes que... la forma de sacarlos, claro, se pierden. Entonces, nuestro objetivo no es cambiarlos, pero el plan que tiene que hacer el ayuntamiento para ir cambiando aceras, pues evidentemente es ordinario y bastante repetitivo. Sí, ha habido, por ejemplo, en los ficus que hemos quitado en Avenida de Novelda, eso sí se han podido trasplantar, pero porque no afectaban mucho. Al final uno contrata que se puedan trasplantar, pero lo primero que tiene que ver es que no haya que romperlos para sacarlos. Ese es el problema. Pero bueno, eso sí que se pudieron trasplantar los 6 que se han trasplantado a parques municipales para ver si allí funcionan. En cuanto al valenciano, yo también lo leí en la noticia de la información, y si lees la noticia entera, no es una competencia municipal, es una competencia de los consejos escolares. Nosotros nos reuniremos con los centros y los AMPAs para ver cuál es su postura, y Mari Carmen Ramírez, que es la concejala de Educación y está representada representa al ayuntamiento, porque lo acabamos de aprobar hoy en los consejos escolares, pues defenderá la postura que defiendan los centros educativos, que yo creo que son los que saben de la materia en este sentido. En cuanto a la bandera, que esté el 12 de octubre, la de España está siempre. No, bueno, sí, la de España sé que está siempre. Yo me refería a la de la hispanidad. Es que la bandera de la hispanidad, que ayer lo hablamos por la calle, cada uno tiene un criterio de cuál sí, es. Sí, eso es verdad. Porque la bandera de la hispanidad no existe como tal, existe la bandera de España. Que luego queramos utilizar la bandera carlista como la bandera de la hispanidad, cada uno hace su interpretación. Pero la bandera de los españoles estará como está del 1 de enero al 31 Hombre, de sí, diciembre, eso no te preocupes. Y iremos, de todos modos, estaréis todos invitados, no sé si habéis recogido la citación por escrito que ha hecho la Guardia Civil. Estamos todos invitados a Novelda, al cuartel de la Guardia Civil, que es quien compete a nuestra área. Y ya nos voy dando paso a los concejales de las distintas preguntas. Primero al concejal de Deporte, José Joaquín Salas. Yo puedo decir lo que yo sé hasta desde hace 2-3 meses que estoy como concejal de Deportes. A ver, me dices o me preguntas el tema de las 24 horas. Efectivamente, las 24 horas han estado un tiempo muy decaídas. Antiguamente, yo soy el primero que íbamos en verano, era el evento deportivo por excelencia de verano, íbamos allí y lo pasábamos muy bien. Este año hemos intentado volver a los inicios. No sé si habrá salido bien, si no habrá salido bien. Yo creo que en líneas generales a la gente le gustó, con los consabidos problemas que hayamos tenido, pero que en previsión de esos problemas que a lo mejor puntualmente hayamos tenido, para poder corregirlos para sucesivos años. En cuanto has comentado tú la desorganización o una mala organización de las 24 horas, pongo en duda tus palabras, porque creo que la organización ha estado fetén, ¿vale? Otra cosa, lo que tú has comentado, es el tema de algunos equipos que han duplicado partidos. Eso me refería a eso. Efectivamente, no te lo voy a negar, porque pues tenemos un problema, no nosotros, sino todas las poblaciones de alrededor, que es que las 24 horas, tal y como las estamos conociendo hasta ahora, pues la gente no se implica, no quiere participar. Entonces, nosotros deberíamos de haber estado contabilizando 14 equipos en las 24 horas, solamente se apuntaron 12. Lógicamente, con el cuadrante que nosotros teníamos, para no hacer que un equipo jugara un solo partido y se fuera fuera, ya si hubiera perdido ya estaría descalificado, pues ¿qué hicimos? Pues hicimos que esos mismos equipos como mínimo jugaran 2 partidos, ¿vale? Pero era una decisión nuestra que fue para darles un poco de aliciente para no solamente jugar e irse ya a su casa,
¿vale? Pero era simplemente porque no hay el número correspondiente para hacer los cuadrantes de partidos. Que efectivamente, de noche, allí podría haber habido pues el tema del mesón, ¿vale? Y dar cenas y, en fin, eso ya nosotros ya lo estamos mirando para barajar de qué manera solucionar el problema del mesón, ¿vale? El campo de fútbol, comentas que la caldera no funciona, la caldera sí funciona, ¿vale? Lo que pasa es que hay, si estás hablando del campo de fútbol, uh-huh, hay unos vestuarios que son la zona de abajo y las zonas de arriba. ¿Qué pasa? Que lógicamente la caldera está abajo y cuando se produce que los partidos anteriores, la gente, los nenes se duchan, cuando llega arriba la caldera, el agua, es posible que salga fría, ¿vale? Pero simplemente porque han agotado el agua caliente debajo. Estamos mirando ya posibilidades de solucionar, porque de hecho las instalaciones de las duchas pues tienen pues perfectamente 40 o 50 años y entonces pues tenemos ese problema con las cañerías. Estamos mirando de solventar el problema para cambiar las cañerías para que eso no ocurra, pero la caldera sí funciona. En cuanto al tema del campo de fútbol, del césped, efectivamente no soy yo el único que lo ha visto, vosotros lo habéis visto y todo el mundo lo ha visto. Es un césped que ya tiene más de 15 años, exactamente creo que tiene 17 años, ¿vale? Entonces pues está en total desperfecto, el césped hay que cambiarlo. La Diputación nos concedió una subvención antes de nosotros entrar en la nueva corporación, dos años antes, para cambiar el césped. Bueno, pues este verano hemos estado insistiendo porque hay un cambio de césped, si la empresa tenía o no tenía la licitación. De hecho, estuve llamando en agosto a la Diputación, me dijeron que todavía no la tenían licitada. Bueno, tengo hoy una notificación de esta mañana que ya está licitada, una empresa de Alicante, y que en breve, de hecho creo que ya han venido esta semana a tomar medidas, y que en breve dicen que de aquí a 3 semanas es posible que ya tengamos el césped artificial colocado, replantado, ¿vale? Con lo cual, pues, a ver, me hubiera gustado, sinceramente, me hubiera gustado que eso hubiera sido en periodo estival, en verano, en agosto, pero no ha podido ser, pero no por culpa del ayuntamiento, sino porque esto se ha dilatado en el tiempo y la empresa que lo han licitado ahora en septiembre, con lo cual por los plazos se han desplazado y seguramente pues nos quedará durante 15 días pues cerrar el campo de fútbol porque el césped lo están cambiando, lo están poniendo nuevo. Me hubiera gustado que hubiera sido antes, que hubiera sido en época estival, pero no depende de nosotros, ¿vale? No sé si te he contestado a lo que yo he sabido. Sí. El tema de lo de, por ejemplo, el 24 horas, decimos al principio, que si faltaban equipos, yo creo que el responsable máximo para que haya 14 equipos como mínimo sea, por ejemplo, el concejal de deportes, uh-huh, que se involucre lo máximo posible para que esos 14 mínimos que necesitamos que estén. ¿Cómo? Removiendo cielo y tierra, como sea. Pero para eso tenemos que tener una competición buena, ¿vale? Empezamos teniendo 6 equipos solamente. Habrá solo que 6. Promocionarlo. Ya, sí, lo podemos promocionar lo que quieras. Habrá que son 40. Pero teníamos entre todos 6 equipos. 40 lo conseguimos años, a 8 entre todos, y luego lo aumentamos. A ver, te digo. Por ejemplo. Efectivamente, los equipos, si no hay equipos, al final, como en ASPE, tuvieron que suspender las 24 horas de fútbol sala. Pero es que depende de nosotros. No. A ver, nosotros podemos hacer. Por organizar el pleno, perdonadme. Intervienen los portavoces de los grupos y no hay derecho a contrarréplica. Yo lo estoy dejando, no pasa nada, vale, porque viene bien el debate y no pasa nada. Pero por no dilatarnos aquí, que si se lo pueden hacer sí, las 10 de la noche, y me preocupa que el Grupo Popular aún tiene que intervenir. Es por mejorar un poco sí, la situación sí, en todos los sitios. Que yo lo entiendo. Y solo dos incisos, solo ese, otro, por ejemplo, el que jueguen, por ejemplo, infantiles y cadetes en pistas de tenis ampliadas y tal, eso yo no lo veo muy lógico tampoco, entre comillas, es lo único, ¿vale? Teniendo un pabellón deportivo para que jugaran ahí los seniors y fuera un campeonato divino, por ejemplo, y en ese sentido. Y lo único que sí que es cierto, que es lo que digo, que es, porque yo he estado también de entrenador ahí en el campo de fútbol,
Y agua caliente no hay, ni abajo ni arriba. ¿Cuándo? El agua casi todo el año lleva sin agua. Pues no es lo mismo lo que dice la dirección, que he estado reunido con ellos yo esta semana, ¿eh? A ver. Que no es lo mismo lo que dice la dirección de las, del club, que yo he estado con ellos esta semana, sí, sí. A ver, no ha habido ahora y de hecho estaba prohibido. Y tiene estaba agua, prohibido y ducharse, tiene legionela el agua, por lo estaba visto. Estaba prohibido ducharse y estaba precintado y hemos tenido prácticamente 2 meses y medio que no se han podido duchar, tanto en el pabellón polideportivo, que mi hijo juega allí, como en el campo de fútbol, porque hubo un episodio de legionela, ¿vale? En uno de los análisis últimos, finalización de verano, porque aquí hay un problema que es que cuando corre el agua no hay problema, pero cuando las instalaciones no se están utilizando, que es pues, en época estival, pues el agua está estancada. Se produce, se hace una serie de actuaciones por parte de los empleados públicos, de los que están a cargo de esas instalaciones para hacerlas. Pero claro, la legionela es algo que cuando viene porque no circula el agua, aún circulando, de hecho, a ver, no se ha podido durante ese tiempo porque al hacer los análisis que se suelen hacer escrupulosamente por ley, ¿vale? No salió positivo en las dos instalaciones, en el pabellón y en el campo de fútbol. A la semana ya la teníamos actuado con una empresa que se dedica expresamente a eso, una actuación urgentísima, ¿vale? Pero pues coincide siempre el verano, la época estival. A nosotros nos hacen el cierre de las instalaciones, de las duchas para que no pudieran ducharse, que luego han dicho que el único problema era la ducha, el agua podían haberla estado utilizando, no lo claro, sé. Claro, no sale agua caliente, pues es que llevan todo el año, todo el invierno sin usarlo, porque no sale. No la Consejería de Sanidad, hasta que no han dado el visto bueno, no hemos dejado ducharse. A ver, si te referías a eso, lo entiendo, no han podido ducharse por tema de sanidad, nada más. No, porque no tiene agua caliente. Lo siento, pero no voy a cortar para avanzar, nada más. ¿Vale? Sintiéndolo mucho y dejándolo y siendo permisivo, pero por poder avanzar. Os recuerdo, sobre todo, a los grupos municipales para organizarse, interviene el portavoz. No pasa nada, yo voy a ser bastante permisivo, pero lo justo. Quiero decir, esto no se puede convertir en un coloquio de normal y asiduamente y en todos los plenos. Pasa, tiene el turno de palabra la concejala de... la concejala de Servicios Sociales que va a contestar una cuestión de comercio. Ay. Bueno, el bono cesta. Bueno, lo has tramitado de Servicios Sociales, genial. Bueno, hay dos cuestiones que te estaba aclarando. Vale, la primera es, dentro de las subvenciones que has comentado de actividades extraescolares, decir que esta pregunta ya se hizo en el anterior pleno, o sea, en el anterior legislatura, porque fue a principios de año. Y bueno, resumo rápidamente la respuesta que di, que es la tengo fresca porque es la lógica que le hemos aplicado, ¿vale? Teníamos una subvención que nos cubría todo el año con un dinero para dedicar a clases extraescolares, a estar con los niños, a hacer actividades, los campus de verano, los campus de Navidad, el de Semana Santa, y todo eso lo hemos metido en la misma subvención y teníamos tanto dinero en esa subvención que nos faltaban proyectos y días que meter para poder cubrir todo el dinero de la subvención. Entonces, no veíamos necesario pedir esta subvención de actividades extraescolares porque, de hecho, estuvimos viendo la manera de pedirla para aplicarla en conjunto con el colegio a la hora de matineras, extraescolares como las que realizan en el cole, pero intentando hacerlas gratuitas a través de la subvención. Y entonces hablamos con el AMPA y no llegamos a un acuerdo porque ellos ya tienen una cosa pactada solo para socios y lo dan para fuera de socios, no le ven ventaja ser socio del AMPA. Entonces dejamos el tema estar, ¿vale? Y como teníamos cubierto todas las actividades que hacíamos extraescolares, bueno, está por aquí. Y la del bono cesta, decir también, la bono cesta son 90 euros por familia. Y incluso creo que no era por familia, si no me equivoco, no me quiero pillar ahí, creo que era por persona, no por unidad familiar. Y para empezar no era necesario el tener una asociación, o sea, tramitarla a través de una asociación de comerciantes o podía ser tramitarla cualquier persona desde su ordenador, ¿vale? Aquí en el ayuntamiento pusimos a la educadora social todos los miércoles de 9 a 12 creo que estaba, para el rato de las madres del cole que salen que quieren preguntar algo, el rato que hay mucha
mucho paso de gente, ¿vale? Por aquí, las horas más fuertes. De hecho, creo que está el cartel arriba puesto aún con, en una 3 con monocesta, el horario de atención, y lo tuvimos todo el verano. La chica dejó de venir y dejamos un número de teléfono de atención porque la gente dejó de requerir esa información. Entonces pusimos el teléfono y quien quiera pues se cita con la chica y la educadora viene y le ayuda a tramitarlo. No sé si ha terminado el plazo ya, tampoco, pero bueno, que hemos tenido ese tema cubierto y espero haber contestado. Yo en cuanto a matizar dos cosas y ya le dejo el paso a la concejala de Cultura por el tema de la ópera. La primera es que no hay asociación de comerciantes en Monforte todavía. Estamos trabajando en ello, pero no se puede adquirir ni a FAPIM ni a ningún sitio porque no existe, ¿vale? Y nosotros podemos impulsar todo lo que podamos impulsar, pero no podemos rematar si no hay una asociación. Podemos impulsar que haya equipos en las 24 horas, pero para llenarlo lo último que puede hacer el ayuntamiento es que nos apuntemos nosotros y vayamos a jugar. Más no se puede hacer. La promoción que queramos, pero como no vayamos nosotros ya, no podemos obligar a nadie a ir. Y el tema de antes que estabas tratando, que ha sido, que quería hacer una matización y no me lo he apuntado, ¿era? ¿La subvención de, o el del bonocesta? Oh, bueno, con el tema de las subvenciones. Había otra subvención que habéis mencionado, que es la de mejoras de mercados. Como podéis ver, es que la subvención hay que verse el título y las bases, ¿vale? Para que saber si el ayuntamiento puede entrar o no. Porque hay varias de ellas que habéis dicho que el ayuntamiento no puede entrar. ¿Y las otras? La de servicios de extraescolares, habéis dicho 5. Si a 3 no podemos entrar, nos hemos dejado 2. ¿O habéis dicho 6? 7. Sí, 7. Bueno, me he ido por 2. Y de cabeza voy bastante bien. Ahí, la de servicios extraescolares, de hecho, la vamos a gestionar desde Cultura el año que viene, que ya estamos pensando un proyecto para presentar, complementario a todo lo que se hace como extraescolares. La del mercado no se puede pedir porque ya tenemos el mercado supeditado a una subvención y es lo primero que pone en cualquier condición, en cualquier base. Y había 2 por ahí que eran de agricultura, que normalmente cuando leí las bases viene a ser para el fomento de las empresas de agricultura, ecológica, demás, con un CNAE en concreto, demás. Nosotros cuando recibimos algo así, lo primero que hacemos es a través de la ERTEFE o del ADL contactar con las empresas para ayudarlos. Si nosotros podemos desarrollar, lo desarrollamos, pero si no va a tener la repercusión necesaria, nos centramos en otras cosas. Y es así, no vamos a coger todas las subvenciones, lo tenemos claro. Y será a criterio político y sobre todo a criterio técnico el cogerlas o no. Hay subvenciones que parecen muy jugosas cuando las ves en el titular, te pones a leer las bases, te encantaría desarrollarlas y tienes que hacer unos trámites con el Ministerio de España que o contratas a una persona con la máxima cualificación y la dejas solo a eso o poco puedes hacer. De hecho, este verano tramitamos una subvención muy compleja al Consejo Superior de Deportes y hemos solicitado más de 715.000 euros para mejoras y acondicionamiento del pabellón municipal, tanto en eficiencia energética como en tener más dotación allí, como en tener unas gradas retráctiles. Ni siquiera la hemos anunciado porque hemos terminado de tramitar esa subvención y nos hemos puesto a otras cosas, pero la explicaremos también al pueblo porque hay un proyecto de ingenieros bastante interesante. Una vez que tengamos esa cubierta, que ya se está haciendo, pues pasaremos a eso. Y ya te contesta la concejala de Cultura, Fili. Bueno, yo en primer lugar decirte que lamento muchísimo que no pudieras disfrutar del espectáculo que todos los demás y que tuvimos la suerte de poder vivir. Lo que se representó fue una opereta de salón en 3 actos, ¿vale? El libreto es de la compositora Pauline Viardot y simplemente decirte que esta representación forma parte de un proyecto de difusión cultural que lleva a cabo Les Arts, conjuntamente con Cultura de la Generalitat, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? Entonces, 2 poblaciones en Alicante han sido las agraciadas con semejante belleza, nosotros somos una. Cuando tú solicitas este evento, no preguntas en qué idioma es, porque estamos hablando de ópera, eso sí que lo sabes. Y en las cuestiones del arte, el idioma no es una limitación. No hace falta entender a Pavarotti, que interpreta las obras en inglés, para que se te pongan, en italiano, para que se te pongan los pelos de punta del cuerpo. No estamos hablando de un registro como el que estábamos hablando antes, de una bolsa de trabajo, que tengas que
sabes, al que tengas que pasar un examen, que ahí obviamente es muy importante el idioma en el que se dirigen a ti, porque necesitas entenderlo todo. En el arte no hace falta entender al 100%, como bien has dicho, lo que dicen, para no dejar de sonreír desde inicio a final, que es lo que nos ocurrió a todos. Está claro, y mientras yo esté aquí dando la cara de la Concejalía de Cultura, el idioma nunca sea una limitación por para supuesto ningún que no. tipo de... La cultura es súper importante, pero creo que es una pena que en un pueblo castellanoparlante no se pueda llegar a entender. Lo que tú dices de que te pongan los pelos de punta no tiene nada que ver, estoy contigo. Digo, en el tema de... Habla, ¿vale? Y en la parte en italiano, ¿qué hacemos, Gemma? ¿Eh? En la parte en italiano de la opereta. Eso es otro país, otra lengua diferente, pero aquí estamos hablando de... Pero que era en italiano, en valenciano y en español. Nos molesta el valenciano, que es nuestra lengua. No, pero no, el italiano no. No me molesta. Es que simplemente hay gente que no lo entiende. O sea, ¿a ti no te molesta? ¿Y el italiano lo entendían? La cuestión es, ya, pero evidentemente el italiano tampoco lo entendían, pero evidentemente a la mesa hemos traído el valenciano, no el italiano. Es evidente muchas cosas. Yo, si me permites, el idioma para mí, para nosotros, no es ningún tipo de limitación. Eso yo se lo dejo a otros. Para mí, de verdad, no hubo un idioma esa noche. Todos tuvimos la gran suerte de presenciar un evento que yo creo que es histórico. Creo que yo no tengo datos, pero creo que nunca ha habido una ópera, no hemos tenido una ópera en Monforte y la tuvimos. Pues sí, hablaban en valenciano, en castellano y vieron miles de detalles que nos hicieron pasar una noche espectacular. Pero sí, no se preguntó ni en qué idioma era, porque imagina, entonces, ¿qué deberíamos de haber hecho? Ah, que cantan en valenciano, pues no podéis venir. No, no es eso, pero que también hay que tener en cuenta también a la gente del pueblo, que es... vamos a ver, en la lengua que habla o cómo habla, si lo va a entender, si no lo va a entender, si le motiva esa obra, es arte, independientemente es arte, de que eso sea arte, de que haya sido muy bonito, que le haya puesto los pelos de punta a mucha gente, no te lo discuto eso, ¿vale? Pero creo que hay que tener un poquito más de miramiento en ese sentido a la hora de traer un espectáculo al pueblo. Mi punto de vista y de gente que me la diga. Y aparte, si me permites, en el mundo de la ópera prácticamente no hay obras que se interpreten en castellano. Ya, pero en valenciano sí. Vale. Es una adaptación y te vuelvo a repetir que no íbamos a negar que viniera porque, porque ocurriera eso. Te doy el apunte solo. Al final, el miramiento que podía depender del ayuntamiento era si venía o no. No en qué idioma venía. Y el miramiento es traer cultura como sea. Tampoco lo sabías cuando lo pedisteis en qué idioma era. Cuando lo pediste. No, bueno, no fue un impedimento. No, pero bueno, viniendo de dónde viene, el origen el cual es, pues... Podría ser, pero claro, que no lo sabíais. Claro. Pues pasamos al turno del Grupo Municipal Popular. Bien. Yo tengo algunas preguntas y algunos ruegos. Primero hago las preguntas pues, y luego... Como quieras, si quieres empezamos por los ruegos y los dejamos ahí. Y ya los tenemos claros, como prefieras. ¿Y luego hacemos las preguntas? Claro, como prefieras. Vale, nosotros ya contestamos al final, lo hacemos así y estamos de forma más ordenada. De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues en cuanto a los ruegos, sobre todo los agricultores me insisten y también algunos deportistas, ciclistas especialmente, me insisten en que haga como el comentario de los arreglos de los socavones que hay en los caminos, ¿no? Porque hay algunos realmente peligrosos, ¿no? Ayer precisamente me llamó un conocido ciclista que estuvo a punto de tener una caída bastante seria bajo del puente del AVE, en el camino que va hacia los embalses, porque allí hay un socavón justo en el centro, pero tremendo, de un palmo de profundo casi, y evidentemente eso es un peligro, ya no solamente para los tractores que botan en el socavón, sino también para los ciclistas, ¿no? El otro día también subimos al Orito por el Camino Hondo y me sorprendió también ver, aparte de algunos socavones, porque por el arrastre de las lluvias torrenciales se ha llevado parte de la cuneta y ha dejado la cuneta muy profunda, pero también me llamó la atención de que hay una zona que está hay una empalizada, eso metálico, ¿no? La red metálica esta que se pone en las empalizadas y está muy vieja, muy estropeada, hasta el punto de que parte se ha caído y estaba invadiendo el camino, ¿no? Y evidentemente eso también es un gran peligro, sobre todo para un ciclista, que se puede clavar ahí uno de los alambres de la alambrada esa. Le digo porque si ahora
se pasa por allí el responsable y no lo ve, porque yo lo enganché como pude al resto de palizada para que por lo menos provisionalmente que se solucionara. Pero en definitiva, el tema de los socavones creo que es muy interesante, y yo evidentemente no soy quien para aportar soluciones, puesto que no soy un técnico, ¿no? Pero así como evidentemente el asfaltar un camino, más o menos un tramo importante, puede resultar muy costoso, realmente el tapar los socavones desde mi punto de vista es barato. Se puede tapar con incluso con esto, con en fin, la grava esta que es. ¿El? Sí, Zahorra. Zahorra, justo, con Zahorra. O se puede llevar un camión con hormigón y estar un poco aquí y estar otro a cabo de 500 o 1000 metros, ¿no? Es decir, sería una solución fácil para intentar solucionar provisionalmente ese tipo de problemas, que algunos son incómodos, otros son realmente peligrosos, ¿no? Porque también comenté hace ya un tiempo de que en el camino de las Espejeras hacia Orito y en el camino de la Pedrera, desde la autovía hasta ahí, habían dos socavones importantes en la cuneta, de forma que si alguien se mete ahí la rueda, pues es casi seguro que vuelca, ¿no? Otra cosa que me resultó curiosa, bueno, ya vi y evidentemente agradezco, porque así lo propuse yo, que se puso un stop en el camino de los embalses en el cruce con la carretera de Agos, pero sigue estando, posiblemente sea más difícil de solucionar, el espejo, un espejo insuficiente porque no da tiempo a nada, ya digo que comprobé el tiempo que transcurría entre la aparición del vehículo que venía desde Novelda en el espejo hasta que llegaba a la altura del cruce, y eran 2 segundos, y claro, 2 segundos no da tiempo ni a cruzar un coche, como menos, muchísimo menos un tractor, ¿no? Entonces sería interesante que se solucionara, porque un día puede haber un accidente ahí muy, muy serio. Y en cuanto a señalizaciones, otra que me llama la atención, y ya digo, yo tal vez peque de prudente, pero he visto que se ha colocado un rótulo de autovía, de indicación de autovía, a la altura del camino del Azagador, en la altura de la fábrica de López and López, ¿eh? Y entonces lo que me llama la atención es de que pone el indicador Alicante y Madrid en la misma dirección, es decir, en la dirección hacia Madrid, ¿no? Claro, evidentemente se presta a que el vehículo pueda ir y coger el acceso a la autovía por la cruce de Agos, pero ese acceso es suicida, es un acceso suicida, porque un acceso que tiene un carril de aceleración, no sé, 25 metros, evidentemente no da tiempo, con el tráfico que hay aquí y de camiones que van a 100 y pico, a poder acceder, ¿no? Con lo cual, tal vez sea interesante, desde mi punto de vista, insisto, el que se dejara el acceso, el indicador acceso a Madrid, pero se pusiera el de Alicante al contrario, porque en definitiva tiene una buena salida hacia Alicante por ahí, ¿no? Y en fin, el camino que lleva hasta la salida es bastante amplio y bueno, ¿no? Y bueno, y luego otra solicitud que desde mi punto de vista muy importante y que en parte me afecta a mí, y bueno, no solamente porque me afecta a mí, tengo mucha inquietud en que se resuelva, sino porque considero que es de mucho interés, es con respecto al museo, ¿no? Tenemos un museo ibero que es uno de los museos más importantes, no solamente de la provincia, sino yo creo que de España, ¿no? Es decir, tiene una especialización en escultura de época ibérica, pero que muy muy interesante, ¿no? Entonces, gran parte de esas piezas que hay en la exposición han sido hallazgos casi casuales, ¿verdad? Y otros aportados por la gente. Es decir, realmente no ha habido una política de excavaciones rigurosa como para que se tenga eso. Evidentemente hay que agradecer que, sin haber hecho un esfuerzo en excavaciones, tengamos lo que tenemos, ¿no? Pero en este sentido yo haría hincapié en que se estimulara a la población a que aquellas cosas que han encontrado, que tienen en casa y que tienen cierto reparo en aportar, por la razón que sea, pues se estimule a la gente para que evidentemente las aporte. Y que se estimule a la gente, yo creo que la mejor forma de estimularlo es precisamente exponiéndolas, Y digo esto porque nosotros, mi familia, aportó una colección de piezas pues hace muchos años ya, o sea, hay 7 años, 8 años, ¿no? No sé, muchos años, ¿no? Y siempre se nos ha dado largas, en el sentido, sí, están pendientes de catalogación, sí, están pendientes de que haya un mobiliario adecuado, sí, están pendientes de, y claro, pendientes de ya son muchos años, ¿no? Entonces, yo incluso llegué a hablar con el anterior concejal de Cultura y decirle, mira, si no vais a exponerlas, devuélvemelas, porque por lo menos las disfruto yo en mi casa, ¿no? Claro, me dijo, no podemos dártela porque no las cediste, las donaste. Claro, una donación ya es inamovible, ¿no? Yo, pues lo comprendo, ¿no? Pero si yo no las quiero para mí,
Yo sí las doné precisamente porque las quería verlas expuestas, ¿no? Y que a veces por una inversión mínima, como puede ser un mueble expositor, ¿verdad? Una vez que ya están catalogadas, se han considerado piezas de interés museístico, por un mueble expositor que puede costar un poco de dinero, evidentemente se tengan almacenadas en un rincón, que sirven casi yo un poco como toboganes para la rata, me imagino, porque creo que están en la Casa Lenda, allí amontonadas junto con aperos de jardín. No, pero el almacén de la casa Lenda es un almacén museístico, ¿eh? Y a mí me dijeron que estaban junto con los aperos de jardinería. Y está catalogado. Yo pues no entonces lo veremos porque sigue estando. No he entrado, pero en fin, lo cierto es que me alegra que estén muy bien conservadas. Esperamos. Pero evidentemente lo que me disgusta es que no estén expuestas, ¿no? Es que no estén expuestas. Entonces pienso de que a veces una de las formas de estimular a la gente a que done lo que tiene, uh-huh. Pues precisamente es que luego pueda disfrutar viéndolo expuesto en el museo, ¿no? Y que se vea allí por la contribución que esta persona ha hecho a ese elemento cultural, ¿no? Ahora se han gastado 13.000 euros. En subvenciones en el museo, lo cual evidentemente me parece muy interesante, uno de ellos en una proyección audiovisual que recrea el contexto ibérico, que me parece muy interesante, y otro en la posiblemente en el traslado, colocación y demás del Pilar Estela, total, al final 13.000 o 12.000 euros, ¿no? Y yo siempre considero de que es mucho más interesante una pieza auténtica en un museo que una exposición o digamos audiovisual, porque las exposiciones audiovisuales abres internet y encuentras, bueno, 500.000, ¿no? Concretas en una cosa o otro tipo de temas, ¿no? Y en definitiva el Pilar Estela, aunque evidentemente es muy interesante, la reproducción es muy interesante, porque para la gente, bueno, pues hace una idea de lo que es un Pilar Estela y cuál es el que había aquí, pero no deja de ser una reproducción, ¿no? Y entonces lo que me resulta curioso es que se gasten 13.000 euros casi en poner un audiovisual y en poner una reproducción, con una reproducción en definitiva la puede tener cualquiera, si tiene dinero la puede tener cualquiera, porque en definitiva es una reproducción. Sin embargo, una pieza auténtica, se pongan tantas pegas para exponerla, ¿no? Entonces, mi ruego es hacer hincapié en que de forma definitiva se intente colocar en el museo todas aquellas piezas que están guardadas en un almacén, porque evidentemente ahí no tienen papel, ¿eh? Yo creo que estimularían a que se aportaran más, ¿de acuerdo? Bien, pues esos son los ruegos. Te contesto porque es que además están todos frescos, como acaba de decir Mavi hace un rato. ¿Sí? El de agujeros en caminos, hay un informe policial, se ha podido ir resolviendo. ¿Perdón? Que el de agujeros en distintos caminos, en el asfalto y demás, se está haciendo un informe policial para hacer una actuación única, para saber también, porque primero hay que tenerlo catalogado, segundo, tenemos que ver en qué caminos y qué caminos no podemos actuar, porque de hecho el otro día consultando con la oficina técnica me decían que había muchas dudas de si el camino hondo en la parte paralela a la autovía, que es un sitio que nosotros tenemos claro que hay que actuar, tiene una afección y por tanto no podemos actuar nosotros, sino que tendría que ser carreteras, ¿vale? Si es así, pues lo solicitaremos, pero lo primero que hay que hacer es tener el mapa. Lo segundo es ver en cada caso si vale con una actuación puntual o hay que hacer el camino, porque hay veces que las actuaciones puntuales, si el resto está muy deteriorado, enseguida saltan, como puede ser la Zahorra o como puede ser asfalto frío. Y el tema del espejo lo estaban viendo, igual que vieron la señal, y la cambiaron al día siguiente. Muy bien. Luego, el rótulo de indicación de la autovía, los rótulos de indicación de autovía, creo hasta donde yo sé que no dependen del ayuntamiento, pero nosotros haremos el escrito, igual que solicitamos a Diputación que pusieron unos en Norito que marcaba el santuario justo al contrario, y enseguida avisamos, porque si vienes, aunque la carretera sea tuya, pero si no consultas con nosotros, pues es un poco complejo. Y en cuanto a lo de estimular las donaciones, pues yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, ya está el proyecto, y está el proyecto valorado, porque no solo vale con la vitrina, sino con la musealización, y yo ya lo he pedido para ver si se puede hacer, si cabe en este presupuesto que hagamos, si hay que hacer una incorporación de remanentes se hará, y si hay que buscar una subvención para hacerlo, pues se buscará, pero claro, queremos ampliar, está el hueco, si es que está en la sala, está el hueco y el valor de la musealización ya lo sabemos, entonces nuestro interés es que cuanto antes esté, así que si lo que nos pide es compromiso político, lo tienes por nuestra parte. Sí, pero tío, porque esa es una respuesta parecida. Fue hace ya, pues te digo, 6-7 años, ¿no? Esta vez parecida, te la he dado yo, vamos parecida, a ver. ¿No? Vamos a ver. Entonces, muy bien, me alegraría que se fuera a cabo. Bien, y en cuanto a preguntas, ¿paso a preguntas? Sí. Bien, pues entonces, hablando de caminos, me viene a cuento de que lo de las plantas fotovoltaicas, porque está muy de moda, bueno, muy de moda, ¿no? Muy de actualidad el tema de las plantas fotovoltaicas, y evidentemente hay una gran incertidumbre en la población, porque en definitiva sería una cuestión que nos afecta a todos los monfortinos, la instalación de plantas fotovoltaicas. Y claro, ahí
realmente la información que recibe el ciudadano de a pie, que no es experto en este tipo de cosas, es muy confusa, ¿no? Es muy confusa porque como en otros de tantos aspectos un poco, digamos, polémicos, están los que están a favor y los que están en contra, ¿no? Y aquí, evidentemente, están a favor pues la empresa que lo instala, al propietario de los terrenos, a quien se lo van a alquilar se lo van a comprar, y bueno, y tal vez, pues, no sé, la posible repercusión de beneficio económico que pueda tener el pueblo. Y evidentemente en contra pues está todo el movimiento ecologista, porque consideran de que va a crear un impacto medioambiental bastante significativo por diferentes razones que se argumentan, ¿no? Claro, como eso muchas veces está tergiversado, no se llega a saber, por lo menos el ciudadano, en este caso yo, por ejemplo, como ciudadano, no llego a saber si realmente es importante que se instalen las plantas fotovoltaicas o no, ¿no? Evidentemente podrían tener un impacto más o menos medioambiental, pero tal vez compensa a lo mejor la repercusión económica. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la disposición del Gobierno municipal respecto a la instalación de estas plantas fotovoltaicas en el término municipal de Monforte? Y si se ha hecho algún estudio riguroso, por parte de los técnicos municipales o externos sobre el impacto medioambiental en el territorio que provocaría su instalación o de la repercusión económica que reportaría al municipio. Como es larga, yo te la contesto ya, que si no se me olvida. El estudio se ha hecho, porque de hecho llevamos un año trabajando en el catálogo de paisaje, nos gustaría que fuera más rápido, pero Monforte tiene las circunstancias que tiene, y es que tiene muchísimo territorio. ¿Cuál es la disposición? La disposición es que las plantas fotovoltaicas tienen que venir organizadas, ordenadas. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, al final yo no estoy de acuerdo con la consellería, no estuve de acuerdo con la consellería de antes, no estoy de acuerdo con la consellería de ahora si siguen el mismo criterio. Yo lo que quiero, como alcalde, lo estuve llevando la legislatura pasada, porque también creía que era un tema de interés, es que las funciones de ordenación del territorio, según la ley de urbanismo, le competen a los ayuntamientos, porque es nuestro territorio. El problema es que cuando tú das algo tasado y que solo puedes decir sí a una licencia de obra porque es un acto reglado y yo te tengo que decir que sí porque sí, entonces ahí la capacidad de ordenación del territorio del ayuntamiento es nula. Y es lo que nosotros siempre hemos transmitido a la consellería, esté quien esté. Nosotros hemos alegado y hemos estudiado cada una de las plantas. Yo sigo a la espera de un informe que pedía la oficina técnica y volveré a hacer hincapié para saber cuál es cada una de esas alegaciones. De hecho, hay asociaciones medioambientales que nos las pidieron hace meses y yo lo que tenía se lo he pasado, pero quiero tener un mapa de cuáles son esas actuaciones que se prevén, porque claro, hay una limitación que ha aprobado este pleno, no este con esta composición, pero al final es el pleno de la casa del ayuntamiento, que es limitar al 3% del suelo no urbanizable. Y eso está aprobado por pleno. Es decir, nosotros no podemos dar licencias más allá del 3%. Ahora bien, más allá del 3% y dentro de ese 3%, nosotros queremos ordenar dónde va y dónde no va. Por ejemplo, nosotros hemos alegado en todas y acabamos de presentar un recurso de alzada contra la del Secarral, por ejemplo, porque presenta planta en zona de afección. En zona de afección, como puede ser la zona de la Cueva San Pascual, que medioambientalmente y paisajísticamente no es de interés que tenga plantas solares alrededor, evidentemente. Nadie va a querer subir a la Cueva San Pascual para ver un paisaje de metal. Y eso lo tenemos claro, tenemos estudios, de hecho el catálogo está en exposición pública, bueno, no en exposición pública, sino en una parte previa de participación pública, se hizo una parte de participación también hace unos meses en la que participaron los vecinos, se le dio muchísimo anuncio, se anunció en Telemonforte, se anunció en redes prácticamente de manera casi diaria o cada dos días se recordaba, lo teníamos en la primera página del ayuntamiento, hicimos una charla con varios especialistas para que vinieran y no apareció mucha gente, las cosas como son, estaba la asociación medioambiental que estaban muy preocupados y que siguen preocupados y nosotros. Y es que claro, con esos mimbres es difícil saber tomarle el pulso a la ciudadanía, las cosas son como son y hay mucha desinformación, en eso estoy totalmente de acuerdo. Claro, tenemos esa parte, tenemos la parte de unos vecinos que vinieron el otro día, por ejemplo, y me dijeron, vamos a presentar un registro con 1000 firmas para que esto no se pare. Y yo les digo lo mismo a los que no las quieren que a los que las quieren. Yo, como alcalde, me atengo al criterio técnico. Y voy a pedir todos los informes técnicos para poder decir que sí o para poder decir que no, en la medida que la normativa que aplica la Consellería a nosotros como Ayuntamiento no deje parar. Porque si yo puedo decir que no, pero luego Consellería dice que sí,
o el ministerio, ha pasado en Villena, si no me equivoco, lo paran y luego una orden superior aprueba la tramitación que el ayuntamiento había paralizado. Pues es complejo. En cuanto tengamos una respuesta de esta primera participación y la enviemos a Consellería, ahí estaremos en disposición de hacer una suspensión de licencias de un año ampliable a otro. La duda jurídica que hay es si la suspensión de licencias que se pretende hacer se puede hacer. Esto es un poco largo, lo siento, pero creo que es importante tener esa información. La suspensión de licencias, tenemos muchas dudas jurídicas y las cosas son así, las cosas no son blanco o negro muchas veces. A mí, como alcalde, me gustaría hacer una suspensión de licencias en todo el suelo no urbanizable del municipio. Pero se considera, o hay discrepancias en los criterios jurídicos, de si se puede hacer en todos o en los que el estudio dice que tienen más valor paisajístico o como suelo agrícola. Yo creo que primero deberíamos pararlo todo y luego hacer una ordenación del suelo, que el catálogo de paisaje luego va junto al plan general y tiene los mismos requisitos. Y al final yo lo que no quiero es estar diciendo, yo no quiero que el ayuntamiento esté contestando todo el rato, esto no, sino decir, oiga, aquí hay un plan, esto tiene menos valor agrícola y paisajístico, que se instale aquí y el que quiera que se instale. Tampoco entremos en psicosis de cuando vemos el visor, porque en el visor está todo el mundo que ha pedido una declaración de interés. Entonces, claro, lo primero que hace uno es pedir una compatibilidad urbanística y a Consellería una declaración de interés. Entonces aparece todo. De hecho, hay plantas solares que están en la misma parcela tres. No tiene sentido, no se van a aprobar las tres. Luego, la del Secarral, por ejemplo, a mí se me ha comunicado y también lo indica la resolución que hace, creo que es el Ministerio, que se permite con esa implantación, pero que las plantas, lo que es la planta fotovoltaica, lo que es la placa, ocupa la mitad del territorio que está alquilado o arrendado o en los términos que lo tengan. Claro, pero nosotros queremos ese dibujo. ¿La mitad dónde está? Nosotros queremos saber si está afectado, si no está afectado. Entonces, nosotros estamos teniendo conversaciones tanto con vecinos que quieren, con vecinos que no quieren. A las mismas empresas les pedimos toda la documentación que consideramos que a nosotros no nos ha llegado. De hecho, el recurso de alzada se hace porque consideramos que la consellería y la empresa no informan al ayuntamiento convenientemente para que podamos hacer la alegación. Es complejo. Y nosotros hemos cambiado al responsable, hemos puesto, como ahora la arquitecta está desde el 1 de octubre, va a estar al 100%, y sabemos que es algo de planeamiento muy delicado, queremos que lo lleve ella. Pero claro, hace falta estudios. Nosotros trabajamos con técnicos de medio ambiente, con geógrafos. El ingeniero técnico industrial, que hasta hace dos días acaba de aprobar en Monóvar, está en contacto con nosotros también para darnos información. Es un tema muy complejo y la información yo no la tengo tan clara, es decir, no puedo decirte el ayuntamiento está a favor o en contra. Está a favor de que haya energía solar, eso yo lo tengo clarísimo, pero de que la podamos ordenar nosotros. Si nosotros como ayuntamiento, estemos en el gobierno o estemos en la oposición, no podemos ordenar el territorio del pueblo, pues tenemos un problema. Y yo se lo dije así, digo, yo creo que hay una intromisión de las competencias de consellería en las competencias de un ayuntamiento. Pues de ahí el ministerio, evidentemente. Justo. Claro. Muy bien. Yo creo que ha quedado un poco claro, por lo menos para la gente, sobre todo que lo sepa. Lo mismo que he dicho antes con el tema de bienestar social. Si tenemos que hacer una reunión para que nos informen, yo creo que nosotros somos los primeros que tenemos que estar informados para informar. Pero el tema es muy complejo, ¿eh? Yo pregunto y cada día me van contando una cosa, porque cada día te das cuenta de una cosa también en cada planta. Yo aquí tenía una información fotográfica, digamos, yo he cogido una fotografía de la última ubicación del Secarral, que ha reducido al 50% la superficie que estaba destinada a la planta fotovoltaica que tenía prevista, ¿no? Te lo digo porque lo que has comentado de la ubicación, no sé si será falseada o no, pero bueno, aquí por lo menos está la zona donde se va a ubicar, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien. Otra de las preguntas que quería hacer es que es con respecto a la Fundación Manuel Richarte, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué te ha ocurrido ya bastante tiempo, 3 años de su legado, las corporaciones anteriores y esta del mismo signo político no han iniciado el proceso de constitución de dicha fundación? Y si lo han iniciado, ¿en qué fase está el proceso de constitución? ¿Presenta el ayuntamiento algún impedimento legal, como es estar sujeto al plan de ajuste de entidades locales para poder constituir la fundación? De ser así, ¿ha iniciado el ayuntamiento algún procedimiento para solucionar este inconveniente antes de la fecha de liberación del plan de ajuste?
Si el Ayuntamiento tiene dificultades en la construcción de la fundación, ¿ha consultado la corporación con el protectorado a fin de intentar resolver el inconveniente de retraso en la construcción de la fundación? El tema es complicado, ¿eh? Pero empezamos. Lo primero que hay es una donación al Ayuntamiento y luego lo que se dice es que tiene que haber una fundación. Nosotros llevamos ya mucho tiempo también con este tema, con informes jurídicos. Sí que tenemos un problema con el plan de ajuste. Es sabido porque yo lo he comunicado en la comisión de fiestas, a la misma familia, y nosotros hace ya meses le dijimos a la familia el problema que teníamos y que seguramente la única forma, según nos decía la secretaría, y si me equivoco me corrige Sole, era llegar a un acuerdo fuera de lo que es el legado propiamente dicho. De decir, nosotros sí estamos en disposición y en la voluntad política, como creo que está todo un municipio y todo Monforte, de recibir eso, pero claro, no estamos en la disposición legal de hacerlo antes de 2037, que acaba el plan de ajuste. Claro, acaba el plan de ajuste hoy en 2037, pero cuando sacan préstamos lo suelen supeditar al plan de ajuste, entonces se te puede mover de fecha. Yo lo que sí que me comprometí con la familia era que el Ayuntamiento sí que estaba dispuesto, y ahora lo reuniré a todos, y queremos reunirlos a todos, para comunicárselo ya por escrito, porque sí que tenemos los informes ya terminados. De hecho, nos hemos gastado, creo que más de 4.000 euros, en la valoración y en la catalogación de todas las piezas que incluía la casa. Nosotros, vamos, no hemos escatimado en gasto, no hemos puesto problemas, sabemos que hay cosas que no coinciden entre el legado y lo que el Ayuntamiento ha recibido en cuanto a obras de arte, pero también sabemos que el legado se redactó en 2013 y pasaron varios años y puede haber habido enajenación de bienes o puede haber, el propietario pudo hacer con los bienes lo que considerara pertinente. Entonces nosotros sí que hemos hecho toda una catalogación, hemos hecho una valoración del inmueble. Y hemos hecho todos los pasos previos, de hecho solo queda hacer el estudio económico que requiere la ley, para que nosotros solo lo podemos aceptar si financieramente no supone un problema para el Ayuntamiento. Claro, nosotros lo que diremos es que financieramente no supondrá un problema porque lo sacaremos de otras partidas, porque va a ser así. Evidentemente es un coste mayor, pero iremos a pelear subvenciones para tramitarlo, sacaremos de donde tengamos que sacar el dinero, pero eso hay que generar ese museo. Ahora bien, a lo que tenemos que llegar es a un acuerdo, porque el plan de ajuste no se puede, no te deja crear la fundación. Yeah. Y claro, el legado, a quien se dirige directamente es al Ayuntamiento, y a quien le dice el legado, el legatario en ese momento, tienes que constituir una fundación, es al Ayuntamiento. Claro, el Ayuntamiento no puede decir sí, la constituyo, pero sí que políticamente, y sí que queremos llegar a ese acuerdo, si fuera legal, porque al final entramos en el derecho civil y también nos tenemos que asesorar, es un tema muy complicado. De hecho, se ha hablado hasta con varios notarios, y todos los notarios se echan las manos a la cabeza porque estos temas pues tienen mucha complejidad. Sería llegar a un acuerdo con el resto de herederos de que el Ayuntamiento se compromete automáticamente el día que acabe el plan de ajuste, porque el plan de ajuste puede acabar antes si se amortizara toda la deuda, sí, por ejemplo, ese día a arrancar la fundación y abrir el expediente para constituirla, pero que mientras tanto sí que queremos que ya que se resuelva el legado, ¿no?, y que esté como dotación municipal y que podamos empezar a hacer inversiones y no tengamos ahí entre nosotros y la familia un bien que no sabe muy bien quién tiene que ir manteniendo, y todo eso pues se desgasta. Entonces nosotros estamos en disposición con los informes que los tenemos ya, y solo faltaría el económico financiero, de reunir a la familia y decirles, oye, pues que era el siguiente paso que íbamos a dar. ¿Y cuál es el paso en concreto? El paso es reunirnos y llegar a un acuerdo fuera del legado, asumiendo toda la parte del legado nosotros, excepto la creación de la fundación, que no se puede, pero supeditado a que la fundación se tiene que crear, vamos, yo creo políticamente que se tiene que crear cuando la ley lo permita. Lo que no queremos nosotros es decir, vale, pues se hace todo menos la fundación. No, queremos que la fundación se cumpla, pero claro, cuando la ley lo permita. Tenemos ese problema aquí. Ya nos gustaría a nosotros pues no tener el plan de ajuste porque habría sido automático. ¿Pero habéis visto una alternativa? La alternativa es un acuerdo legal con la familia, y la familia tiene que aceptarlo todas las partes. Y es lo que vamos a reunirlos, se enterarán por Telemonforte antes. ¿En qué sentido un acuerdo legal con la familia? Nosotros tenemos que acordar que el Ayuntamiento y, por tanto, el pueblo de Monforte del Cid herede esa casa y los bienes sin que se constituya la fundación automáticamente en ese momento, sino con el compromiso de fundarla el día que acabe el plan de ajuste.
Ese tendría que ser el acuerdo legal, siempre y cuando la ley lo permita, y sus abogados, y los nuestros, y los servicios jurídicos, y estemos de acuerdo, y que todas las partes, todos los herederos, estén de acuerdo. Si no, no hay forma de darle cumplimiento al legado, porque lo que te pide el legado que cumplas está fuera de la ley, para el ayuntamiento, por desgracia. Sí. ¿Habéis consultado con el protectorado? El protectorado es el... Es que no me acuerdo quién es. Es que ponen en el... Dice, en el apartado... La ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, dice, en el apartado 4 de su artículo 9, establece que si en la constitución de una fundación por acto mortis causa el testador se hubiera limitado a establecer su voluntad de crear una fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en la que se contengan los demás requisitos exigidos por esta ley se otorgará por el albacea testamentario y, en su defecto, por los herederos testamentarios. En caso de que estos no existieran o incumplieran esta obligación, la escritura se otorgará por el protectorado previa autorización judicial. Y en su artículo 35, en funciones del protectorado, dice: son funciones del protectorado asesorar a las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución en relación con la normativa aplicable a dicho proceso. Claro, pero es que nosotros no nos encontramos en el punto de tener una fundación en constitución. Nos encontramos en el punto que es que el legatario, que los herederos, que es el pueblo de Monforte, no puede constituir esa fundación. Entonces, claro, esa consulta de esas leyes la hizo secretaría, y lo que llegamos a la conclusión es que tiene que haber un acuerdo entre todas las partes, claro, los herederos y el ayuntamiento. Porque este artículo que he citado dice, al final del párrafo, dice: en caso de que estos títulos, los que he comentado anteriormente, en caso de que estos no existieran o incumplieran esta obligación de crear la fundación, la escritura se otorgará por el protectorado previa autorización judicial. Es decir, que tal vez el acceso al protectorado pues puede un poco orientar. El protectorado nos ha hecho entrega de la escritura. De lo que no se nos puede hacer entregas del bien, pero de la escritura no le ha hecho protectorado entrega a nosotros. Que es lo que acabo, ¿no? Es una instancia. Sí, lo nombra, de hecho. Partes. Sí, es quien, digamos, quien regula y controla las fundaciones, ¿no? Pero es que como nos ha constituido, es que lo primero que hay que es aceptar el legado. Claro. El legado lleva una condición, que es la de la Constitución. No se puede adoptar el acuerdo de aceptar el legado porque lleva una condición imposible para nosotros ahora. Entonces, no hemos llegado ahí. Claro, no estamos en la parte No, 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 si es que precisamente lo que habla aquí es que el protectorado es... Parece ser que es capaz, digamos, de asumir la responsabilidad, si el juez lo considera oportuno, de asumir la responsabilidad de crear la Constitución cuando hay impedimento de otras características para crearla. En fin, yo digo esto, lo aporto como información, no evidentemente yo voy a saber más que los letrados, ¿no? Pero bueno, como es una información que hay por ahí, que está regulada por ley, pues igual a lo mejor se puede conseguir algo, ¿no? Después, otra cosa que me han transmitido algunos vecinos de urbanizaciones es la creación de un consejo territorial, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿se tiene el propósito aquí en esta alcaldía de constituir el consejo territorial, de acuerdo a lo que establece la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases, que dice: en los municipios en los que exista núcleo de población distinto del principal, que agrupen más de 20, etcétera. Está constituido, de hecho hoy hemos votado quién forma parte del Consejo Territorial. A ver, como yo solo sabía, pues te he hecho la pregunta. Claro, pero no, eso estaba en asuntos normales, no eran urgentes, ¿eh? En los órganos colegiados se ha nombrado hoy a los representantes en el Consejo Territorial del Ayuntamiento de Monforte. Esta pregunta la de hecho, está constituido desde la legislatura pasada. Yo entiendo que no sepáis que está constituido porque no estabais. Vale. Pero bien, hoy hemos votado eso. De hecho, lo ha leído en voz alta la... Perfecto. Lo que hay que hacer es convocarlo. Pero para convocarlo primero teníamos que llegar a este acuerdo plenario, porque no se puede convocar si no se sabe quién va a ir por parte del ayuntamiento. Pero ya está, sí, se convocará. Muy bien, se convocará. Sí, sí, se convocará, pero si la pregunta era si se va a constituir, está constituido. A los representantes, ¿no? Sí, sí. Por ahí, bien. Muy bien, es que ya te digo, me han transmitido un gente de las organizaciones, ¿no? Era el segundo punto del pleno, era ese. Sí, perdón un segundo. Sí, ¿se sabe más o menos cuándo estará acabada el retén policial, el retén de la policía local? El retén de la policía local tiene previsión acabar, tiene de plazo legal hasta junio, y seguramente se acaba entre diciembre y enero, porque van bastante avanzadas las obras. Muy bien. Y por último, hago otra... Es información pública, ¿eh? Está publicado también en las páginas del ayuntamiento, porque esa información va fluyendo, y en cuanto hicimos la reunión lo comunicamos. Perfectamente. Pues estas últimas preguntas van especialmente referidas a la información, ¿no?
porque nosotros, evidentemente, por la proximidad de la fecha de las elecciones, somos todavía bastante principiantes en esta faceta de política activa de oposición. Y entonces, desde el primer pleno, ya manifestamos públicamente que estábamos dispuestos como oposición a colaborar en todo lo posible con el equipo de gobierno para que el pueblo funcionara lo mejor posible, ¿no? En nuestra faceta, evidentemente, opositora, que todos sabemos a qué hace referencia la palabra oposición, ¿no?, en un ayuntamiento. Pero claro, yo, en parte, o nosotros nos encontramos un poco decepcionados en que ese aparente, digamos, espíritu de colaboración nos dio la impresión de que no se veía, digamos, con una reciprocidad adecuada por parte del equipo de gobierno, cuando ante la primera solicitud de información, tal vez un poco ignorante de cómo se hacen las cosas, nos encontramos con una respuesta que evidentemente fueron un poco decepcionantes con respecto a lo que consideramos nosotros un derecho de la oposición, que es a la disponibilidad del gobierno municipal a permitir o favorecer a la oposición realizar su trabajo de colaboración, fiscalización y control de gestión del gobierno municipal. Y para ello voy a utilizar para estas tres preguntas como guión el escrito que yo envié y que el señor alcalde tuvo a bien responderme, que hacía referencia a lo siguiente, ¿no? Decía la primera cuestión, en relación con su escrito, se refiere al mío, de fecha 14 de julio del 23, en el que se solicitan tres cosas, la respuesta hasta lo solicitado es la siguiente. Primero, sobre su solicitud de informe del estado de ejecución de los presupuestos del 2023, de esto se dará cuenta trimestralmente en la ejecución presupuestaria al Pleno en la siguiente sesión ordinaria tras la remisión de la información al Ministerio de Hacienda y Fundación Pública. El Grupo Popular considera que ha transcurrido tres trimestres de 2023 y no se ha dado información del estado de ejecución de los presupuestos de este año en ninguna de las sesiones ordinarias de los plenos celebrados en este tiempo. Consideramos que el dinero público, como dijo una ministra, que el dinero público no es de nadie, sino consideramos que evidentemente el dinero público es del pueblo y los políticos únicamente son sus gestores, por lo que es razonable que los ciudadanos tengan información de cómo se gasta su dinero. Mi pregunta es, ya ves, tal vez peque de ignorancia por lo que he comentado al principio de nuestra poca experiencia, ¿por qué hasta ahora no se ha informado al Pleno y consecuentemente al pueblo del estado de ejecución de los presupuestos 2023? Pues lo consultaré con la intervención, pero está arreglado por ley preparar el informe y nosotros damos cuenta. Si no ha pasado, lo miraré, ¿eh? No me acuerdo si ha pasado los dos primeros trimestres o los tres primeros trimestres. Sí, este es. Seguramente no haya pasado porque estará en remisión al Ministerio de Hacienda. Porque ahora acabamos de cumplir el tercer trimestre. Sí, yo digo, como la respuesta fue... Se dará cuenta en el siguiente pleno ordinario. La remisión de la información se dará cuenta trimestralmente al pleno de la ejecución de presupuestaria al pleno, ¿no? Y decía que como han pasado tres trimestres y no se ha informado al pleno. No se había informado la legislatura pasada. Quiero decir, en los seis primeros meses no sé. Pero lo tengo que consultar con la intervención. En los segundos, y actualmente no es tercero, porque estamos a final de septiembre, no se ha informado, ¿no? Lo tengo que consultar con la intervención. Claro. Es que yo pedí la ejecución presupuestaria hasta el 31 de junio, es decir, del primer semestre, ¿no? Por hacernos una idea, en fin, de cómo se estaba gastando el presupuesto. Se traerá a pleno y tendréis acceso. Creo que es algo de mucho interés. Como decía, el dinero público es del pueblo y evidentemente es muy interesante para el pueblo que se sepa cómo se gasta. De hecho, en el portal de transparencia está todo, claro. Tanto las ejecuciones de presupuesto como los contratos, como cómo se gasta el dinero. Es decir, está todo en el portal de transparencia. Es decir, es información pública... Todo, y de hecho viene a pleno. Todo no está, ¿no? Pues lo que no esté se puede solicitar y si está en derecho como concejal de obtenerlo, se tendrá. Ahí y está. Si se opone más trabajo al añadido a las áreas que ya están bastante saturadas, pues segunda, le eso dependerá segunda, del alcalde, claro. Esa es la segunda cuestión. Dice, digamos, la pregunta, no la pregunta, sino la solicitud mía y la respuesta del señor alcalde, dice, sobre el informe que yo pedí de los registros de entrada y salida, insisto, tal vez peque evidentemente de principiante, sobre el informe de los registros de entrada y salida que yo pedí, de conformidad con la ley del régimen local de la Comunidad Valenciana, no ostenta el derecho a la información en la forma solicitada, me dice el señor alcalde. Ante esta respuesta, el Grupo Popular argumenta lo siguiente. La ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, y acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 26, referido a los principios de buen gobierno, establece que, primero, actuarán los poderes públicos con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.
Y en el artículo 77 de la Ley Básica de Régimen Local, el 85, dice: todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la comisión de gobierno cuántos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. A su vez, el mencionado precepto tiene su correspondencia en los artículos 14 y 16 del Real Decreto. Leo todo esto porque evidentemente se me argumenta que no me lo dan por una ley, ¿no? Evidentemente me alegra que resulte gracioso, porque evidentemente este tipo de cosas son serias y siempre si se le añade el toque de humor puede resultar más interesante. Pero siguiendo con el tema, digo que de acuerdo con esta ley se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, señalando dicho artículo 14 que en todo caso la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo motivado. A mí simplemente se dijo: no ostenta el derecho a la información en la forma solicitada. No hubo más explicación. La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1998 dice: por otra parte, y en contra de lo que se afirma en la sentencia, la legislación vigente no exige que los solicitantes de una información tengan que explicar o fundamentar la finalidad de sus peticiones. La razón de la solicitud de la información se debe entender implícita en el ejercicio de sus funciones por parte de los concejales a quien corresponde el control y fiscalización de los órganos de gobierno de la corporación. Eso hace referencia al artículo 22 de la Ley de Bases del Régimen Local. Lo que implica que estos no tengan por qué dar una razón formal de todas sus actividades de control, más aún cuando no es infrecuente que pueda convenirles no decir para qué quieren la información a fin de no desvelar sus estrategias de actuación política. Mi pregunta es: ¿está dispuesto este gobierno municipal a aportar a los concejales de la oposición la información que estos soliciten a efectos de su obligada y adecuada función fiscalizadora de la gestión municipal? ¿Está dispuesto este gobierno municipal a tener una actuación transparente y evitar trabas, dificultades, impedimentos a la obtención de información por parte de la oposición? Y por último, la respuesta del señor alcalde a nuestra petición de, en cuanto a su solicitud de un espacio para ubicar al grupo municipal del Partido Popular en el ayuntamiento, dijo: no tenemos dependencias municipales para ello. Por su parte, el artículo 16, apartado 1A, de la Ley del Reglamento de Organización y Funciones, regula la consulta y examen de expedientes y documentación en los siguientes términos. La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse bien en el archivo general o en las dependencias donde se encuentre, bien mediante la entrega de los mismos o de copia al miembro de la corporación interesado para que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los miembros de la corporación. Pero también conviene recordar en el artículo 9.2 de la Constitución, el cual indica que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y cultural y social. Este precepto es fundamental para entender el derecho de información de los concejales. Mi pregunta es: ¿considera el señor alcalde que los concejales de la oposición, representantes de un importante colectivo de la población y que de manera altruista, esto es sin cobrar, sin ánimo lucrativo, como otras asociaciones, pretenden desarrollar su trabajo en beneficio del pueblo, no tienen el mismo derecho a disponer de una dependencia municipal para mejor desarrollar su trabajo que las asociaciones privadas, también sin ánimo de lucro, a las cuales sí se les concede un local para sus reuniones y actividades? ¿Puedo deducir de ello que el señor alcalde tiene en poca consideración la función de la oposición como elemento representativo del pueblo, no favoreciendo su labor como a otros colectivos de menor representación en cuanto a la actuación política municipal? En fin, esas son mis preguntas. En cuanto a la interpretación de la ley, yo se la dejo a la secretaria y a los servicios jurídicos del ayuntamiento. En cuanto a la disponibilidad de información, vamos, se dará toda siempre y cuando esté de acuerdo a la ley y, sobre todo, a la ley de transparencia, que limita el acceso a la información siempre y cuando ésta se solicite para perjudicar el correcto funcionamiento de la Administración local. Es decir, si hay que reeditar nuevos informes, nosotros, de verdad…
se hizo una consulta por escrito y se contestó por escrito, creo, no hay ningún problema en contestarlo otra vez, pero si no hay ningún problema, si hace falta un informe de la Secretaría que yo pueda solicitar para, así decirlo, justificar todo lo que yo pueda dar, lo voy a dar. Vamos, el gobierno municipal y toda la transparencia que podamos tener, siempre y cuando ello no lleve parar ciertas áreas o ciertos servicios, porque hay que reeditar la información que hay que dar. Eso es una cuestión bastante clara que en pro de la eficiencia. Perdóneme, José Rafael. Difícil de entender. Si el trabalenguas, me refiero. A buen entendedor, pocas palabras bastan, me han dicho a mí normalmente. Entonces, José Rafael, de verdad, señor Bernal. Estoy en el uso de la palabra, yo creo que le he respetado en el uso de la suya, déjeme contestar. Perfecto, sin problema. Si la pregunta es si la alcaldía y por tanto la corporación municipal y el gobierno municipal está por la labor de dar cuanta información sea necesaria para el uso del control, para el control, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición? Sí, siempre y cuando dentro de los límites de la legalidad. En cuanto a... En cuanto al despacho, se contesta por escrito, pero lo contesto aquí. Este ayuntamiento nunca ha dado despachos a la oposición, nunca, y por eso se optó por tener unas dotaciones económicas que vienen a suplir la falta de espacios que tiene el ayuntamiento. Si mañana tuviéramos un despacho para dar, que a mí me encantaría tener una zona donde tengamos todos, porque, por si no lo sabe la gente tampoco, los concejales que tampoco tienen sueldo de gobierno, que cobran lo mismo que cobra la oposición, que son dietas, que cobramos todas las dietas, los que cobramos y los que dijimos que no íbamos a cobrar, o dijeron que no iban a cobrar, es importante que la gente conozca que ellos tampoco tienen despacho, porque las instalaciones municipales están muy limitadas. Entonces, si a mí me encantaría darle despacho a la oposición, pero más me encantaría darle despacho al gobierno. Así, y lo digo con toda sinceridad. Entonces, es importante que el trabajo altruista que uno hace cuando está en la oposición es loable, pero nada comparable con el, y lo siento en el alma, con el trabajo altruista que uno hace cuando está en el gobierno y tampoco cobra. Y tampoco tiene esos recursos. Y nosotros estamos viniendo todas las tardes al despacho de la alcaldía a trabajar porque los compañeros no tienen despachos. Ahora se ha hecho una sala de reuniones, se ha formado una sala de reuniones nueva para que todos tengan un sitio donde tener su documentación y no tengan que estar llevando y trayendo documentación a casa. A mí me encantaría tener un despacho municipal y ojalá poder tenerlo a lo largo de esta legislatura y ahorrarse el ayuntamiento teniendo eso, la dotación municipal, que de hecho se hace y tiene un fundamento que es el que los grupos municipales tengan cierto acceso a cosas que el ayuntamiento no le puede dar, como folios, equipamiento, alquileres. Entonces, yo estaría, vamos, encantado, pero cuando tengamos los espacios. De hecho, había un proyecto de tener despachos, porque a mí me gustaría que tanto los despachos de oposición, como de gobierno, como de grupos municipales, pues tengamos todos un espacio. No hay ningún problema, pero no lo disponemos. Y considero, evidentemente, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Municipal Popular, tienen las asociaciones, es verdad que cedemos a muchas asociaciones espacios, pero no creemos que se las debamos quitar a las asociaciones para dárselo a los grupos políticos. Y no disponemos de más espacios. Sí. Es que, de verdad, de hecho, ha habido tres asociaciones que han venido a pedirnos otro tipo de espacio porque les gustaría hacer otro tipo de actividades y le hemos tenido que decir que, sintiéndolo mucho, no tenemos espacios acondicionados en este momento para eso. Claro, claro. No se trata de quitarle las dependencias a nadie, sino de compartirlas. ¿Con las asociaciones? Con lo que sea. O sea, tú, el evento tiene suficientes digamos, espacios. Yo tengo. Espacios como para poder compartirlos, ¿no? Yo tengo. O sea, no se trata de mi máxima. Permíteme, sí. Ahora estoy hablando yo. Sí, sí. No se trata de quitárselo a nadie, porque parece como que nosotros vengamos aquí a expoliar. No. Y muchísimo menos, ¿eh? A mí lo que me resultó un poco indignante, ya digo, fueron las respuestas. Porque estás aquí hablando de que, evidentemente, el ayuntamiento está dispuesto a dar toda la información posible, siempre y cuando esté de acuerdo con la legalidad. Y yo por eso me he permitido leer todos los artículos que hacen referencia al respecto de que la oposición, ¿sí?, no es que tenga el derecho, es que tiene la obligación de estar al tanto de todo lo que ocurre, claro, en un ayuntamiento. Yo siempre he considerado que un ayuntamiento, en definitiva, es como una empresa. Una empresa en la que tiene unos dueños, que es el pueblo, uh-huh, y unos clientes, que es el pueblo. En definitiva, lo que se dan son servicios a ese pueblo. Y que, en definitiva, los gestores no son más que empleados.
empleados de esa empresa, empleados por tanto del pueblo. Y los gestores están aquellos que tienen la función ejecutiva de gestionar, pero también están aquellos otros, el pueblo ha querido que estemos en la oposición, o por lo menos nos ha elegido, para de alguna forma controlar y fiscalizar esa gestión. Y no evidentemente estoy diciendo aquí que se haga mal o bien, sino simplemente que se nos conceda el derecho de poder acceder a aquella información que pidamos, porque si la pedimos es porque consideramos que es de interés. Yo cuando contesto por escrito, también considero que contesto acorde a la ley y me informo por parte de la Secretaría. Si se tiene alguna duda sobre si mi respuesta es dudosa acorde a la ley, podemos hablarlo. En cuanto a la mano tendida, hay dos formas de pedir información. Yo lo puedo explicar al pueblo, yo creo que todas las conocemos, y una es venir, llamarnos, vernos, decirnos cómo se va a hacer y trabajar, como bien hace el Grupo Municipal de Vox, que no ha tenido ningún problema en llamarme tantas veces, ha necesitado cualquier tipo de información, o venir a mi despacho, o pasarlo todo por escrito, no comunicarse con nadie, esperar una respuesta y juzgar la respuesta. Yo cada uno, de verdad, cada uno que juzgue lo que quiera. Pero si no, vamos a terminar porque no hay derecho a la contrarréplica, ya lo hemos hecho dos veces. Yo creo que, igual que le he comentado a los compañeros de Vox, creo que soy bastante permisivo y bastante flexible, pero no voy a convertir esto en un debate sin final, porque no tendría final si seguimos cada uno en su postura. Y soy bastante claro. Ustedes han dicho, para comenzar, que yo hago extensible las palabras, entiendo que los demás también las representan, que sí, han tendido la mano y no se han sentido que la otra mano estaba tendida. Mi mano está tendida, yo creo que queda bastante claro, pero la mano no se tiende por registro. Nosotros tenemos teléfonos y también se puede, pero creo que lo más común, como personas que somos y vecinos que somos, es que trabajemos como personas, que nos saludemos por la calle, que vengamos al despacho si tenemos que venir. Perfectamente. Y de verdad, no veo problema en que si no se está de acuerdo en esa respuesta, uno puede llamarme y venir al despacho y consultamos con la secretaría lo que haga falta y se contesta. Uno puede intentar hacer control y fiscalización o puede intentar hacer política en un pleno. Y son dos cosas distintas. Las dos cosas son legítimas, pero no engañemos al pueblo con lo que se pretende al final. ¿Cómo, son dos cosas distintas. Perdona, señor Bernat. Cada uno hombre, hace lo que quiere y dice lo que quiere con la intención que quiere o insinúa lo que quiere. Perdóneme usted, pero yo voy a ser bastante claro. La mano está tendida, de verdad, pero que si hay algo que nos gusta, se nos puede llamar. No hace falta venir al pleno para que se nos vea. Es como no tener lugar en las comisiones informativas y que salgan en el pleno. De verdad, que no todo se hace delante de la Cámara, que después nos podemos llamar, podemos hablar, sí, lo que haga falta. ¿Puedo decir algo? No, porque no tienen el derecho de la réplica, y lo siento, es que ya van tres. Y no pasa nada, pero que esto tiene que agilizarse. Uno tiene que saber cómo funciona el pleno, de verdad, y cómo funciona la administración. Y todas las dudas estamos dispuestos a contestarlas. Y yo estoy dispuesto a contestarlas e incluso a aconsejarme por parte de la Secretaría en aquellas que yo tengo dudas. Yo no me dedico a interpretar a la ley. Esto es bla, bla, bla. Esto es lo que cada uno considerará lo que sea. La respuesta la pregunta no está contestada. Yo diré por respuesta a la pregunta. Lo último que digo ya, no quiero interferir. Pero de la misma forma que argumentas que estamos abiertos a que vengan aquí y me cuenten lo que te pasa, también yo estoy abierto a que cuando mando un escrito y no me corresponde, se me llame y me diga, oye, Rafa, ¿qué quieres, lo que necesitas? Porque a lo mejor yo he interpretado mal esto. ¿Necesitas algo? Pásate por aquí y te voy a dar todo lo que quieras. Esta misma colaboración. ¿Vale? De acuerdo. Yo creo que no será por nuestra parte cuando tendemos las manos tendidas a la oposición. De verdad, señor Bernat, debe usted dejar hablar a quien tiene el uso de la palabra, incluso a la cuarta réplica. Vale. De verdad, es que el mayor ejemplo es que con el Grupo Municipal de Vox no hay ninguno de estos problemas y nosotros somos los mismos y ellos son otros. Perfecto. No sé dónde estará el problema, si estará en que las dos partes aquí se entienden o es que nosotros nos transformamos cuando hablamos con la otra parte. Queda todo claro. De verdad. Yo espero que sí. Sí. Sin ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión.